¿Queréis trolear a vuestros amigos en Minecraft? Pues en el vídeo de hoy os enseñaré a trolear a vuestros amigos de las formas más graciosas de todo Minecraft. ¡Atento a la última, porque es de las mejores! ¡Dentro vídeo! La primera forma de trolear se llama... ¡El cofre bomba! Perfecto, pues solo necesitaremos un cofre trampa, TNT, una alfombra roja y un cartelito para hacer la trampa, ¿vale? A ver, lo único que tenéis que hacer es colocar, pues, los cofres trampa, que esto es un cofre de redstone, es decir, que al abrirlo manda una señal de redstone hacia abajo. Y aquí, pues, ponemos las TNT. Podríamos poner solo estas, pero vamos a hacer que la explosión sea un poquito más grande, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, ponemos esto por aquí. Tiki, tiki, toco, toco, tiki, toco. Tiki, tiki. Y pillamos esto. Y estupendo. Y ahora tenemos la alfombra roja para poder camuflar un poquito mejor. Y diréis, vale, pero ¿no va a ser sospechoso que alguien entre a su casa y vea eso? Pues efectivamente, vamos a poner un cartelito el cual ponga regalo de parte de Santa Claus. Regalo de parte de Santa Claus. Se acerca Navidad. Te va a pensar que es un regalo anticipado. Así que nada, este sería el primer troleo. ¿No os lo creéis? ¡Atentos! A ver... ¿qué tenemos por aquí? Buenas tardes... ¿Regalo de parte de Santa Claus? ¡Qué épico! A ver qué... Oye, pero está vacío. Oye, ¿qué es esto que brilla aquí? Segundo troleo. Este lo llamo... ¡la bomba de pollos! De acuerdo, para ello necesitaremos lo siguiente: buscar una zona de estrategia. Vamos a usar la estrategia del huerto. Nos vamos a ir, pues mira, de aquí hacia arriba, por aquí, ¿vale? Vámonos para arriba, tiqui, 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 para que no nos pueda ver. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: quitamos todo esto, porque si no sería una faena. Y vale, ponemos pistón aquí, pistón aquí, pistón aquí, pistón aquí. Y otra vez, piedra aquí, piedra aquí, piedra aquí, piedra aquí. Y ahora vamos a... ¡trun! Lo abrimos. Ahora creamos unas especies de celdas justamente en cada uno de estos bloques que se han quedado separados por los pistones, ¿de acuerdo? Y listo. Así. Ahora quitamos. Esto se va a cerrar, pero vamos a poner una gotita de redstone. Y a continuación tenemos que subir unos cuantos. Ahí está. Esto por aquí. Ahora bajamos, ponemos un pistón mirando hacia abajo y una... ahí está, un bloque de redstone. Y ahora dejamos aquí una palanquita, que va a ser lo que va a accionar todo el mecanismo. Y ahora solo hay que llenar esto de pollos. Así. Ahora un poquito más por aquí. Pollos, 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 pollos. Y más pollos por aquí. Ahí está, todos llenos de pollos. Ahora solamente hay que esperar a que nuestro amigo caiga en la trampa. Vale, vamos a cultivar un poquillo, que dejé esto listo. A ver, vale, pillo esto de aquí y entonces esto te va a ser fácil. A ver, ahí, 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 ahí también. Vale, en principio voy bastante, bastante bien. Creo que puedo llenar todo con... ¿Qué sonido de pollo? ¿Pero qué ha pasado con los...? ¿Por qué tanto pollo? ¡Ahora! ¡Ahora que de pollo! ¡Ahora no! ¡Fuera de aquí todos! ¡Que vais a romper el... ¡No! ¡Bueno, bueno! ¡Rápido! Al tercer troleo le llamo... ¡esta noche no se duerme! Esta vez lo único que tenemos que hacer es no dejarle dormir con unos cuantos mobs dentro de su casa. Pero para que no se dé cuenta, vamos a encerrarlos justo debajo. Pillamos justamente esto por aquí. Hacemos, mira, esto por aquí. Aquí una pequeña cápsula. Y aquí vamos a empezar a ponerle nombre a un montón de zombies. Uno se llamará Antonio, otro Luis y el último Manuel. Ponemos aquí a Manuel y Antonio y están totalmente encerrados. Y diréis, ¿para qué les ponen nombre? Para que no desaparezcan. Así que ahora Hardy, cuando se haga de noche e intente dormir, va a estar fastidiado. ¿Qué se hace de noche? Joder, hay que tener cuidado. Ahora que esta noche... ¡Voy a dormir! ¿Eh? ¿Cómo que no puedo dormir ahora? ¿Cómo que hay monstruos cerca? ¡Pero si no hay ninguno! ¡Hay ningún monstruo! ¡Oye, que yo no soy ningún monstruo! ¡Oye, ¿por qué no puedo dormir? ¡Qué asco! Me voy a tener que ir de casa. ¡Me llevo la cama! Cuarto troleo. Y a este le llamo... ¡cuidado que te vas volando!
Para este troleo es muy sencillo, solo necesitamos pues slime blocks, pistones y un bloque de redstone. Y a un compañero que esté quieto y se haya quedado AFK, porque claro, no nos puede pillar, ¿de acuerdo? Así que nada, lo único que tenemos que hacer es empezar a romper alrededor suya. Y atentos, porque es uno de los mejores troleos que vais a ver en vuestra vida. Vale, dejáis el boquete y ahora lo único que hay que hacer es bajar tres con el slime y aquí uno y otros dos más. Ponemos aquí otro y ahora usamos el pistón pegajoso mirando hacia abajo y el pistón normal mirando hacia arriba. Y ahora tan solo... Bueno, voy a quitar esto por si acaso se choca. Y amigo mío, ha sido un placer conocerte. ¡Adiós! ¡Espero que disfrutes! Pobre cosita fea. ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy subiendo tanto? Pero el que estaba aquí quieto tranquilamente, ¿por qué? ¿Por qué? Uy, no me puedo ni mover, no me puedo mover, no me puedo mover. ¿Dónde estoy yendo? ¡No me lo puedo creer! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Agua, agua, agua, agua! Quinto troleo. A este troleo le llamo las etiquetas mágicas. Este troleo es muy fácil. Solo tienes que pillar una etiqueta y poner este nombre. Y una vez lo tengas, vas hacia los animales de tu coleguita y se les dará la vuelta cuando le pongas esta etiqueta. Mira, mira, mira las vacas. Andar con la espalda y los pollos con todo. Ahí está. ¿Habéis visto? Y diréis, ¿y por qué no lo haces con las ovejas? Con las ovejas hay otra etiqueta mágica. Aquí debéis poner este nombre. Y así las ovejitas se convertirán en ovejas multicolor. ¡Fíjate! A ver... ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Trolero, mete! ¡Vuelve para adentro, trolero! ¡Vuelve para adentro, maldito sea! ¡No! ¡No, que se escapan mis animales! ¿Por qué están al revés? ¡Es que no lo entiendo! ¡Pero qué asco! ¿Quién ha sido? Sexto troleo. A este le llamo... la alfombra venenosa. Este troleo es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es pillar una alfombra, hacéis un buen boquete, lo llenáis de agua y a continuación solo hay que poner unos cuantos pufferfish dentro. Y tan solo lo tenéis que cubrir de alfombras para que nadie sepa que aquí abajo hay un pequeño estanque. Uy, va. Hay un pequeño estanque con un montón de alfombras y bueno, pues pufferfish que nos van a ayudar con este troleo. Atentos. Vale, a ver, tengo que pillar un pico y una espada para poder ir a la mina sin ningún tipo de problemas. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Por qué me muero? ¿Por qué me muero? ¿Por qué? ¿Pero quién ha sido? Siguiente troleo. A este le llamo... ¡Me quedo tus diamantes! Este troleo es muy sencillo y es básicamente crear un pequeño mecanismo para quedarnos con los diamantes de nuestro amigo. Lo único que tendremos que hacer es picar justo debajo del... bueno, pues del cofre y hacer un pasadizo justamente por aquí hasta una salida por fuera de su casa y hacer con estas tolvas un pequeño recorrido para que todos sus diamantes acaben viniendo a un cofre que tenemos escondido fuera de su casa. Seguimos trayendo esto por aquí y buscamos una salida como puede ser justo esta, que da encima al mar, que no se va a dar ni cuenta. Ponemos esto por aquí y ponemos un pequeño cofre. Y estos diamantitos van a ser nuestros. Atentos. Vamos a guardar todos mis diamantes que acabo de conseguir. A ver, esto aquí, esto lo guardo tal que aquí. ¿Por qué te han desaparecido mis diamantes? No. ¿Pero por qué desaparecen? Sus diamantes están viniendo a este cofre. Atentos. Mirad cómo vienen los diamantes. Están llegando a este cofre. Ahora los pillo y... ¡Eh, Jardilurski! ¡Pero me has robado todos los diamantes! ¡Mira, me los llevo! ¡Adiós, pringao! ¡Devuélvemelos! Siguiente troleo. A este lo llamo... la casa humeante. Solo necesitaremos una hoguera y cavar debajo de su casa por toda la zona. Y atentos a lo que vamos a hacer. Ok, una vez lo tengas todo, lo único que tienes que hacer es rellenar por debajo todo con un montón de hogueras de un montón de campamentos de estos de fuego. Y atentos a lo que va a pasar desde fuera. ¡Va a ser una locura! ¡Y tarán! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esto es una locura! ¡No veo nada! A ver cómo se lo toma tu amigo cuando entra a su casa. Pero... ¡Porque se está quemando todo! ¡Está todo lleno de humo! ¡Pero está todo lleno de humo! ¡Es súper molesto! ¿Pero por qué no se quema nada si hay un montón de humo? ¿Qué está pasando? ¡Huele ahumado! ¡Que flipas! ¡No me gusta!
Siguiente troleo. A este lo llamo cuidado al entrar en casa. Para este lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Tendremos que cambiar sus puertas por unas de hierro. Y diréis, ¿cómo los va a abrir? Esta palanca va a ser mágica. Hacemos un buen boquete justo en la entrada de su casa. Justo así. Y listo. Así nos sirve. Lo llenamos todo de lava, pero dejamos unas alturas hacia abajo, claro. Todo esto va a tener que ir con grava, así que lo hacemos un poquito más gordo. Ahí está. Y ahora lo más importante. He quitado la palanca, la vamos a poner mejor aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Justamente, rompemos aquí, rompemos aquí, rompemos aquí, aquí, aquí. Ok, y ahora ponemos un poquito de redstone por toda la parte de abajo para que conecte. Y unos pistones. Y ahora simplemente, ¡tarán!, lo dejamos activado. Tapamos y aquí nadie ha visto nada. Ahora con los carteles ponemos un poquito. Así, 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 así. Y creo que ya está. Y seguimos por el otro pistón también. Así, así, así. Y así, estupendo. Esto servirá de barrera para que esta grava no caiga. Y diréis, ¿pero ahora cómo va a caer todo? Pues simplemente cuando nuestro amigo quiera abrir esta puerta, tendrá que darle a la palanca más sencilla de dar, ¿verdad? Pues no se va a abrir la puerta. Atentos. ¿Eh? ¿Pero quién me ha cambiado esto? Bueno, no entiendo. ¡Hala! ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se ha caído el suelo? ¡Suscríbete para más troleos! ¡Supi! ¡Ya no me suscribo! ¿Qué haces? ¡Qué tonto, qué tonto! ¡Inútil! En el vídeo de hoy trolearé a mi amigo convirtiéndome en un bebé. Le haré mil travesuras y hasta le haré desaparecer su casa. Deja en los comentarios cómo quieres que trolee próximamente a mi amigo. ¡Dentro vídeo! Vale, vale, está cargando, está cargando. Sí, sí, sí. ¿Entro? Vale, 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 estamos en su mundo. Estamos en su mundo. ¿Dónde ha aparecido? Vale. Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Vale, hay una villa aquí y eso es una casa. Será, tiene que ser su... Bueno, si es... Madre mía, pero qué... ¿Qué manía tiene este tío de hacerse? Mira, se ha conectado la casa con la villa. ¿Qué manía tiene de conectarlo y hacerse la casa siempre al lado de las villas? ¿Esto qué es? ¡Hala, chaval! Vaya troncho de mina, ¿no se ha hecho? Esto es increíble. Vale. Tiene aquí un huertecito. Tiene ahí su portal. Esta es su casa. Tiene timbre. Se ha puesto un timbre y todo. A ver, le doy. Toma. Tiene timbre y encima se abre la puerta. Qué buen timbre, la verdad. Vale, a ver. Uy, uy, uy. Suma. Bueno, claro. No podía. ¡Hala, hala! Tiene estandartes aquí en morados. Como le gusta el morado a este tío. Es que es increíble. Sus plan. Oye, pues no tiene mucho en realidad. A ver qué tiene por aquí. Tiene. ¡Hala! Bueno, tiene 3 stacks de diamante. ¿Eh? ¿Y aquí qué tiene? Vale, tiene un montón de cubos, por lo que sea. Uf, se me ocurre. ¿Cómo le podemos trolear hoy, tío? ¿Cómo le podemos trolear? Porque tiene aquí animales. No sé cómo trolearle. Espera, vale, un momento. Se me acaba de ocurrir una cosa. ¡Atentos! Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Soy un bebé! Sí, le voy a trolear diciendo que me han convertido en bebé y ahora me tiene que cuidar porque soy un bebé muy pequeñito, ¿vale? Así que... ¿cómo le troleo? ¿Le espero aquí dentro cuando entre al mundo o me escondo por fuera y cuando entre vengo le toco el timbre? Sí, yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? Pero aquí le podemos trolear, le puedo... Sí, 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 lo podemos trolear. Vale, vamos a dejarlo así y me voy a esconder. Yo qué sé, me voy a esconder... Creo que... He instalado una cosa que para el final del troleo puede ser perfecta. Y no os voy a spoilear a vosotros. La voy a preparar y en cuanto esté lista, le espero para que entre. A ver cuándo entra. A ver cuándo entra. A ver cuándo entra. ¡Oh! Ha entrado. Ha entrado. ¿Dónde está? Vamos a ver. ¡Oh! Hola. Está ahí arriba. Vale, a ver, es facilito realmente todo lo que tengo que hacer, pero qué pereza. Voy ya. No me gusta mucho, pero bueno, vamos a empezar con lo básico. Venga, vamos para allá. Normal. Me voy a encantar el cliente. ¿Quién ha llamado al timbre? ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡El hijo de trolero, tú dos! ¡No, no, 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 no! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy trolero! ¡Ha pasado una cosa! Y me ¿qué ha pasado? Muy pequeño porque el lorito me ha echado un hechizo. ¿Y cómo te ha llamado trolero? ¿Cómo te llamas? ¿Trolerín? Sí, trolerín pequeñín. ¡Increíble! ¡El hijo de trolero tutos! ¡Pero no, es tu padre! ¡Que soy trolero! ¡Que ha sido el lorito que me ha echado un hechizo y me he convertido en un enano! Oye, y dime, ¿quién es la novia de trolero? ¿De quién es tu madre? Quiero decir. Mi madre. ¡Que no! ¡Que soy yo!
Ah, perdón, perdón. Pero ¿por qué? No entiendo muy bien. ¿Por qué te ha pasado? Señorito, que me tomé una poción y mira. Es que no aprendo, ¿eh? Es que siempre te tomas pociones extrañas. Sí, pero ¿qué haces en mi mundo? Esa es la pregunta más real. Pues me he perdido. Me he perdido. Estaba yo en el mío. ¿Cómo te vas a perder en mi mundo? Sí, sí, sí. Me he perdido. Venía yo a mi mundo. Allá. Está para allá. Y he aparecido aquí. O sea, tu mundo está allí. Vaya, vaya, vaya. Así que, como soy pequeño, me tienes que cuidar porque no se hace cosas. ¿Pero por qué te tengo que cuidar yo a ti? Porque eres mi no, amigo. No, 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 no. ¿Eres mi amigo? Ay, perdón. Yeah. Vete a tu mundo, a mí déjame. ¡Ayulti! ¡Que me tienes que ayudar! Pero mira cómo ha entrado sin permiso alguno. Ay. Fuera, aparta. ¿Me puedes ayudar? Por favor. ¿Ayudar a qué? Seré bueno, a vivir, porque si no, me muero. No, claro, pero yo te ayudo a volver a tu mundo si quieres. No, 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 pues mi mundo mira, está muy lejos. Atento. Vamos a hacer una cosita. ¿Puedo pasar? ¡Ding dong! No, ding dong nada, toma. Ya te puedes ir a tu mundo. Me es una barca que vuela, hazme caso. ¿Me puedo llevar? Es una barca que vuela, hazme caso. Mira, atento. ¡Que no veo, mira! ¡Cómo pesa, que está muy gordo! ¡Hasta luego, pringao! ¡Que no veo, tío! ¡Ayúdame! Es que no entiendo lo que quieres. Es que... Quiero a ver, que... ven, entra. Mira, quiero hacer cosas contigo. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a ir a la mina? Vamos a la mina, a ver, ¿tienes cosas? Bueno, mira, un pico. Mira, un pico. ¡Pero no me robes cosas! ¡Uy, esto qué bueno, eh! ¿Has visto? ¡Que no me robes! ¡No te tiro! ¡Que no me pegues! ¡Que soy niño! ¡Que a niños pequeños se le pega! No se le pega a nadie, pero tú no eres un niño pequeño. ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Mascota! ¡Es una mascota! ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Una mascota. ¿Puedes, por favor, recoger lo que se va a morir el pobre? Ay, toma. Es que, a ver. Esta... Eres un niño pequeño, pero no puedes ser inútil. La alfombra esta no vale para nada, ¿eh? Sí que vale, sí, vale mucho. A ver. Porque es. ¡Caminas! Mascota, ¡mira! Mola. ¡Qué chula! ¡Ara! ¡No! ¡Trolero inútil! Guárdalo. ¡Trolero se va a morir! ¡Trolero vas a matar al bicho! ¡Vamos a matarlo! ¡Trolero! ¡Píllalo! ¡Trolero! ¡Que se ha bugueado! ¡Píllalo! ¡Trolero! ¡Toma, píllalo tú! ¡Que yo lo veo! ¡Trolero, píllalo! ¡Que se va a morir! ¡El pobre! ¿Dónde está? Es que la veía. No lo veía, te lo prometo. Es que. Pero deja de pillar animales de los cofres. Al ser pequeño, pierdo la visión porque soy pequeño. Aparta, aparta, aparta. Trolero, aparta, 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 aparta. Uy, mira aparta, cómo. Aparta. Mira cómo flota. No. Pero que no me pegues. Que no, quita la caricia. Oye, vamos a por pan. ¿Qué hay? Uy, una nada. Cama. ¡Qué bueno! Vamos a por pan. Venga, ven, ven. Vamos a por pan. ¿Tienes hambre? ¡Espabila! ¡Ay, qué vamos a por pan, que tienes hambre! ¡Sí, sí, sí! ¿Me das biberón? Va, 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 a por pan, va. ¿A por pan? Va, va, va. Que no me no pan, puedo, que no tengo dientes, que no puedo masticar el pan. Da igual, te dejo un tenedor, ven. ¡Uy, tiene! ¿Me dejas el tenedor? Toma, un tenedor. ¡Ay, no! ¡Has tirado, perdóname! ¡Ay, no llores, no llores, no llores! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Ah, pero inútil! Perdón, perdón. Dame pan, que me estoy muriendo, aquí, ¿eh? Aquí, aquí, hay que recogerlo, hay que recoger el pan. Ven, ven, ven. Necesito un poco de comida, la verdad. Ven, 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 toma. Zanahorias, esto puedes comerlo, toma. Ah, mira, muy bien, para la vista. Así veré a los animales cuando no se buguean. Exacto. Y toma, una patata. ¡Qué asco! Toma, unos rábanos. No quiero eso. Pero que está buenísimo. ¡Qué asco! ¿Qué toma, no? Zanahoria. ¿Tienes leche? En casa, ven. De vaca, quiero leche de vaca. Ay, qué asco. En casa, ven, en casa, ven, en casa, ven. Que soy un bebé. Leche de vaca, claro, no tengo de oveja. Tengo que beber otra leche. Ni de cabra. Es que a mí las zanahorias no me gustan porque traen los cerdos ponen leche. Pues a ver, pondrán, pero no es famoso. ¡Mira! ¡Qué rico! ¿Me da más? Ahora quiero yo también. ¡No! ¡Hala! ¡Qué tonto! Oye, qué voy tonto. A ver si los cerdos sacan leche. A ver, un momento. ¿Pan? Que no, que no, que no. No, 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 que aún no ha crecido, inútil. Te estoy recogiendo el pan. Tengo que pagar tu. Pues tu servicio. Toma, toma, toma. Te recojo el pan. Que aún no ha crecido, ¿no ves? Que no ha crecido todavía. Toma, han recogido. Muchísimas de nada. Hasta luego. Pero si me has robado la mitad del pan. No. Toma, semillas. Oye, oye, aquí hay vacas. ¡Sale! Mira, le saca la leche. Toma. Mira, ya hay cuatro cerdos ahí, por lo que veo. Cinco, de hecho. Mira, y los pollos están mirando. El tonto de pueblo. A ver, tontito. Vaca, dame la leche, mira. Toma más leche. Uy, más leche, toma, dame más leche de ahí. Toma más leche. Toma, te cambio, dame más leche. Toma más leche. Toma, te lo cambio, dame más leche.
¿Tú puedes, cuántísima leche puedes beber? ¡Mucha! Tengo infinito, pozo infinito, ¿eh? Ya, ya no queda más. Toma, un huevazo. Toma, ya no queda más. A ver, te queda. Bueno, yo por si acaso. ¡Anda, mira! ¡Ya hay cuatro cerdos! ¡Pues he hecho yo la misma broma antes! ¿Me das eso? ¡Uy, el señuque! A ver, ven, 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 ven. Necesito entretenerme, soy un niño pequeño. Mira, coloca ese yunque, ¿no? Que te pesará mucho en el inventario. ¿Sabes que un personaje de Minecraft como nosotros pesamos más que un yunque? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Polo, polo. Un yunque pesa 200 kilos y nosotros pesamos 350 según la Wikipedia. Pero así no lo pongas, tonto. ¿Me das una etiqueta? Una, ¿eh? Una, mira, mira, dámelo, dámelo. Mira, no te doy más. Me atento, ya verás. Uy, aquí. No te vengas súper arriba. Mira, mira, mira. ¿Tú cómo te llamabas? Ya veremos, si es que no... ¿Qué? ¿Sabes escribir? ¿Quieres que escriba yo por ti? Sí, mira, escrito, sí sé escribir. Mira, 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 ven. Haz una cosa, es una pequeña broma de niño pequeño. Mira, mira, mira. ¡Tan! ¿Sabes lo peor de todo? Que aunque no fueses un niño pequeño, harías la misma broma exactamente. Pero seguro que lo escribiría bien, ¿a que sí? Ahora te quedas ahí. Oye, que no, eres un niño que no sabes abrir las puertas. Que no te ha abierto el otro cofre, ¿qué tienes aquí? ¡Anda! ¡Si tienen un montón de diamantes! ¡No! ¡Devuélveme eso ahora mismo! ¡Coleo, devuélveme los diamantes! ¡Mira, mira! ¡Ve a por el diamante! ¿Lo quieres? ¡Búscalo! Es que es inútil. Es que es completamente inútil. ¡Venga, aquí te espero! ¡Venga, hasta luego! Es que es totalmente inútil, macho. ¡Venga, toma por tu diamantito! ¡Un momento! ¡Que voy a hacer aquí una cosa! ¿Dónde está el diamante? ¡No lo encuentro! ¡Vale, cuando quiera vuelves, eh! ¿No hay un pollo? No encuentro el diamante. ¡Aquí, aquí está el diamante! ¡Lo tengo! ¡Voy! ¡Uy, uy! Ha pasado una cosa, Jardín. ¿Qué ha pasado? ¡Ha venido! Ha venido un señor con un lanzallamas y ha hecho estragos en tu casa. ¿Qué? ¡Mira, ¡no! Entra, ¡que se quema mi casa! ¡Inútil! ¡Sopla! ¡Sopla! A ver, mira, uf, has llegado justo a tiempo, ¿eh? Menos mal que la mitad de tu casa es de madera, o sea, de piedra. ¡Inútil! Ya está, ¿no? No sé, escucho fuego. ¿Dónde? No, no, no. Ya está, ya está, ya, ya está, está. Ya está. Uf, menos mal, ¿eh? Inútil. Es que ha venido un señor, tenía la nariz muy grande. ¿Pero qué señor? ¡Si has sido tú, pringao! Tenía chepa y tenía una oreja. ¿Cómo la has liado? ¿Tú sí que tienes chepa? Sí, de verdad, mira. Estoy así, mira, mira, vaya chepa tengo. Oye, ¿en qué? Oye, tengo aquí un pico. Vámonos a la mina, ¿no? Vamos a picar. Venga, vamos a la mina. Vamos a la mina. Mira, oye, vaya pedazo de mina. Ay, ay, está muy oscuro. Ah, pues es lo que hay. Si quieres ir a la mina, hay que ir a la oscuridad. Ay, qué oscuro. Espera, voy a hacer mucha fuerza. Ay, no me pegues, que tengo que hacer mucha fuerza. Toma, ya veo. Vale. ¡Oh! ¡Oh, la mina! Oye, pero vaya mina más larga, ¿no? Sí, 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 ya verás. Si para bajar aún, para subir es un tema, la verdad. Ay, me estoy cansando. ¿Me puedo llevar en brazos? No puedo. Joder. Qué mala Tienes persona. Que seguir tú bajando, venga. Yo si quieres te puedo bajar a guantazos. No, que me quedan tres corazones. Me voy a morir, si es que soy un bebé. Igual si mueres, reapareces como persona normal. ¡Mira, mira, aquí, Jordi! ¡Hola, virgen, amiguitos! Bueno, pues. Bueno, te ha liado. Pues nada, Toledo. ¡Disfruta! ¡No! Madre de Dios, a lo que me he quedado. ¡Necesito que me salves! ¡Sálvame! ¡Sí, sí, Toledo! ¡Muy bien! ¡Sálvame! ¡Ahí te quedas, pringao! ¡Hayuski, sálvame la vida, bobón! ¿Qué haces con...? ¡Ha dado un incidentazo! ¡Hola, hola! ¡Sálvame, sálvame, Hayuski! ¡Sálvame, voy! ¡Pero si es solo un zombie! Sí, pero es que me mata. Tengo medio corazón. ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! Es que no estás preparado para la mina, tú, ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, necesito recuperar la leche! ¿Ah, tienes leche? Sí, claro, que tengo leche, toma. Vale, me la tomo. Ay, ahora se ha apagado la luz, no veo. Ay, bueno, nos vamos. Vámonos, venga. Venga. Ay, que no veo. Ya se ve la vista ahí. Me voy aquí. ¿What? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Y tu casa? ¿Tu casa estaba aquí hace un momento? ¡Niño inútil y estúpido! ¡Pero yo lo he sido! ¡Joder tú! ¡Vaya torta me ha pegado el tío! Pero bueno, creo que me ha arreglado, ¿eh? ¡Jardiluski! ¡Jardiluski! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Si ya tienes la voz normal y todo! ¡He vuelto! Oye, uy, cuidado, no me tires huevazos a la cara. Siento mucho lo que ha hecho mi yo pequeño, la verdad. Te lo arreglo. Eres inútil, eres tú literalmente. No, hombre, mira, te puedes poner ahí en medio. Es que si no te lo pones ahí en medio no lo puedo arreglar. Es un momento, ¿vale? Mira, solo ¿cómo tengo... ¿Cómo vas a arreglar esto? Sí, 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 mira. ¡Hala! Me muero. Ya está. Me muero. ¿Arreglado? Me muero. Pero ya está arreglado. Me muero.
¡Pardeloski! ¡Me muero! ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Ayuda! ¡Me mueres! ¡Así me agradeces! ¡Que te haya arreglado! ¡Pues toma! ¡Hala! ¡Qué horreazo! ¡Hala! ¡Me quedo con tu casa! ¡Listo! ¡Total! En el vídeo de hoy trolearé a mi amigo controlando todo lo que hace. Le obligaré a que se pase Minecraft conmigo, pero lo hará todo él. Yo no haré nada y me llevaré todo el mérito. ¡Dentro vídeo! Madre mía, quiero un poquito de diamante. Estoy harto de buscar a que... ¡Ay, por fin! Un poquito de... ¿Hola? 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 ¿Cómo? ¿Tiene aquí? ¿Hola? ¿Tú quién eres? Hola, pequeño amigo. Te traigo un obsequio del más allá. Es una poción que te ayudará a trolear a tu amigo. Espero que la utilices con sabiduría. Atentamente, el aldeano Mariano. ¿Qué dices? ¿What? ¿Controla a tu amigo? Pero, colega, ¿esto me lo tengo que tomar yo? No, te la tienes que dar a tu amigo, tonto. Si no, te controlará él a ti. Ah, vale, vale, tío. Pues nada. Muchas gracias. Jolín, yo venía por diamante y me voy con una poción. Bueno, espera, ya que estoy, pues me llevo el diamante. Claro, tampoco hay que ser tonto. Vale, ahora a mí. ¡Adiós! ¡Adiós, Manolo! No, Mariano, perdón. No me digas tonto. Vale, a ver, pero a lo mejor me pilla porque esta poción se llama controla a tu amigo. Así que voy a ir a casa un momento. A ver, ¡hola, Hardy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Mira, he encontrado esto en la mina. Guárdamelo, anda. Vale, te lo guardo. Ahora vengo, ¿vale? Que también te tengo que enseñar otra cosa que he encontrado. Un momento. Vale, vale, vale. A ver, voy a poner aquí esto y lo vamos a llamar poción para hacerse rico. Eso es, venga, venga. Ahí está. Así no se va a dar cuenta. ¡Jardinoski! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He encontrado esto en las minas. Había un señor. Yo ya me he tomado la mía, ¿vale? Habían dos. Es una poción para hacerse rico. ¿Cómo? ¿Poción para hacerse rico? ¿Cómo te crees que he encontrado ese diamante? Me la he tomado y de repente me ha aparecido un diamante en el inventario. No sé, no sé, trolero. Es que ya sabes que ahí me gusta bastante ser humilde, ¿no? A mí el dinero no me hace feliz. No, pero te ayuda. Es verdad, es verdad. Es verdad que ayuda. Bueno, en fin, me la voy a tomar, ¿eh? Muchas gracias, trolero. Eres un amigo de los que ya no hay. ¡Venga, amigo! ¡Venga! Vale. ¡Tómatela! ¿Qué tal? Está rica, ¿eh? ¡Qué mareo me está dando, trolero! Ay, no, Hardy, Hardy, tranquilo. Siento que me voy a otro mundo, no, trolero. Tranquilo, 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 Hardy, tranquilo. Ay, Dios mío. Hardy Lusky, tío, despierta. Ay, hola. ¿Estás bien? Ay, Dios mío. Uy, me siento un poco mareado, la verdad, pero estoy bien. ¿Y cómo consigo el dinero? Pues no lo sé, pero mira, yo lo puedo hacer. ¿Me das todos tus diamantes? ¡Que no, que no, que no! ¿Por qué hago esto? ¡No, no, 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 no! ¿Pero por qué te los he dado? ¿Has visto? Uy, te acabas de robar la cama. ¡Oye, devuélveme los diamantes! Es que pasa una cosa y es que... ¡Devuélvemelos! Deja de pegarme. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Es que tengo un poquito... Oye, ¿me das uno de pan? No, 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 no tengo, no tengo... ¡No, ¿por qué no puedo resistirme? ¡No, no, 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 no! ¡No puedo! ¡No! Dámelo, dámelo. Eso es, que tengo un poquito de hambre. ¿Dónde ibas tú a quitar? Este tío tiene... Mata a este aldeano. Mátalo. Mátalo. Pero que no me ha hecho nada este aldeano. ¿Por qué tengo que matarlo? Si te está... Me ha intentado robar el pan y te está robando tu cama, hombre. Eso es. Vale, muy bien. No sé por qué estoy haciendo todo lo que me dices. La maldita poción esta asquerosa no era para hacerme rico. No, la verdad que no era para hacerte rico. Era para hacerme... Bueno... ¡Qué asco! Hacerme todo el caso que existe. No, a mí no, quiero. No, ni se te ocurre utilizar esa espada contra mí. ¿Pero por qué no puedo? ¡Quiero pegarle! ¡No puedo! No puedes, no. Amigo mío, ¿qué te parece si eres mi esclavo durante todo un día? Pues no, no me parece bien. A mí me parece, vamos, increíble. A ver, ¿qué cosas podemos hacer? Tienes una armadura, ¿verdad? ¿Me suena? No, no, no. A ver, ¿qué tienes por aquí? Uy. No tengo nada, no tengo ninguna armadura. ¿Me das tu armadura de netherite? Sí, dámela. A ver. ¿Pero por qué te la estoy dando? Uy, qué bien. No, pues me pondré la otra. Quítatela. Estoy harto, ¿eh? No, póntela. ¿Me está volviendo loco? No, quítatela. ¡Qué asco! No, mejor póntela, mejor así. No, pero quítate el pecho. Y los zapatos. Y ahora ponte el pecho. Y quítate el casco.
Y ponte los zapatos. Lo peor todo es que así, no estoy mejor. Haciendo ningún tipo de esfuerzo. Lo está haciendo todo solo, yo no estoy haciendo nada. Sí, la verdad, se pone solo, ¿eh? Vale, pues mira, vas a pillar el tag, pilla la etiqueta. Pilla la etiqueta esa y vas a ponerle tu nombre. Ponle a Javier, ¿vale? Esa etiqueta. Vale. Lo está haciendo solo, es que no estoy haciendo nada, no puedo ni moverme, no puedo hacer nada. La tiene, ¿no? Estupendo. Sí, la tengo, ¿ahora qué? Le vas a poner ese nombre a este cerdo. ¿Pero por qué? ¡Que yo no soy ese cerdo! ¡Que eres tú! Oye, familia. Está increíble. ¿Por qué le has puesto a tu familia Hardiluski? No, si eres tú. No lo pillas. No, eres, no soy yo, eres tú. Eres un puerco. ¿Qué más tienes por aquí? Vale, pilla todas tus cosas, menos el pan. El pan, pero... no. Deja el pan. El pan me lo llevo yo. El pan es mío. Inútil, qué inútil. Bueno, mira, voy a hacerte un favor, ¿vale? Vas a ponerte esto. Según, si te vas portando bien y me haces caso, te vas a poner las cosas. Póntelo, venga, póntelo. Venga, me lo pongo. Eso es. Y ahora tienes un pico de diamante, ¿verdad? No. Sí, lo tienes, míralo. Gracias por enseñármelo. Es que sale solo, es que yo no quiera sosponerlo y se pone solo. Guíame hasta una mina y vamos a picar obsidiana para irnos al Nether. ¿Qué te parece? Te guío hasta la mina, trolero, pero no porque quiera, sino porque mi personaje literalmente he dejado de controlarlo yo. Pues venga, vámonos a la mina. Listo. Venga, por aquí. Muy bien, venga, haz obsidiana un poquito y a picar todo el... Que tenemos que irnos al Nether. ¿Me vas a hacer picar tanta obsidiana pudiendo hacer la portal mucho más fácilmente? Sí, la verdad. Pero bueno. Me está costando hablar porque es que como que ya no puedo ni controlar mi forma de hablar. Es que es solo durante un día, tengo que aprovechar. Y lo máximo que pueda, ¿sabes? Pues espero que no dure mucho más de un día. Venga, pica, pica, campeón. Venga y venga. Hombre, bueno, ya está hecho. Muy bien, has tardado un poquito, ¿eh? Es que es horrible esto, ¿eh? Madre mía, vale. Enciéndelo y nos vamos al Nether. ¿Con qué? Bueno, en fin, me voy a buscar para encenderlo. Aquí te espero, venga, ánimo. 6 horas después. Ya vengo, ya estoy aquí. Ya ¡hombre, amigo! ¡Hala! Muy bien. Ya, ¿algo más? ¿Quieres? Nada, nada. Vámonos al Nether, compañero. Menos mal. Menos mal, menos mal. Estupendo. Aquí estamos. Pues, amigo, en busca y captura de una fortaleza. Pues venga, por aquí parece que es. No, lo digo yo, lo dice el personaje que se va para allá. Ah, pues qué listo. Venga, mátalos. Tranquila. Ahí está. Eso es, muy bien. Tengo uno. Uno, pues hasta que no consigas 6 o 7, no paramos. Venga. Ay, Dios mío. Yo te espero allí, ¿vale? Que he visto una cafetería, me voy a tomar algo. Será pringado. Aquí no es, para allá. Adiós. 2000 años más tarde. A ver si los tiene ya. ¡Amigo! ¿Cómo vas? Ya tengo muchos. ¿Ya tienes muchos? Pues venga. ¿No me puedes dar un pan, por favor? Tengo mucha hambre. Venga, come un poquito, anda. Menos mal. Venga, gracias. Ya. Pero que conste que no es porque te... ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡A por Enderman ahora! ¿Dónde hay que ir? ¡Por allá! ¡Corre! ¡No, que... para allá! Ah, perdón. Voy, voy, voy. No lo digo yo, lo dice mi personaje. Ya, ya. Venga, maldito Enderman, ven aquí, te vas a enterar de lo que vale un peine. Venga. Vale, ya tengo todas. Ya está, has tardado un montón, ¿eh? Te he pedido que lo hagas más rápido. Pero es que si no dan los Enderman, ¿qué hago? Es verdad. Bueno, venga, vámonos a casa. Bueno, ahora tienes que hacer las perlas de Ender. Venga, haz las perlas de Ender ya, y a ver. Estoy haciendo, ya voy, ya voy, ya voy. A ver dónde hay que ir. Mira que vienen tus amigos tuyos aquí, ¿eh? Vaya. Vaya, vale. Venga, pero mata antes a estos bichos. Mátalos. Qué pesado. No me hagas hacer cosas, ya estoy harto, ¿eh? No, es que tienes que hacer cosas. Hombre, claro estoy que sí. Estoy harto. ¿Cuándo pasa el día? Uy, si no debe quedar mucho ya. Se te ha roto el ojo de Ender. Pobrecito. Bueno, pena. Hay que ir para allá. De hecho, espera un momento. Hazme una barca y llévame hasta allí. Gracias. Venga, vamos. Hoy seré tuber. El chofer. Dale para allá. Tuber. Tu verdadero amor. Vamos. El verdadero amor de Troelo. Vámonos. ¿Dónde es? Ah, por el dragón. Pues para allá marcaba. Tú tira recto. Tira recto, hombre. Tira recto. Oye, la verdad que eres un rastreador increíble. ¿Me puedes abrir la puerta? Gracias. Muchas gracias. No quiero ni hablar ya, ¿eh? A ver, hombre, si lo has encontrado, estupendo. Coloca claro que todo. Bueno, lo ha encontrado mi personaje, yo no he sido. ¡Colócalo! ¡Venga! ¡Hecho es! ¡Hala! Tienes un arco, ¿verdad? Sí, claro que lo tengo. A verlo. Muy, qué bonito. Pues venga, tira para adentro. A ver qué se cuece. Voy contigo. Aquí estamos. Vale, es a ver cómo subimos ahora. Es que no tengo yo para subir. Espérate, vete. Venga, sube. Ay, qué chico más listo. Esto no tenía ni que pedírtelo, ¿eh? Venga, va, 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 va. Vale, mátame al dragón, tranquilamente. Bueno, primero. ¿Cómo? Primero tienes que romper los cristales y luego matas al dragón. ¿Sabes que quedan 10 minutos, no de día? Bueno, pues date prisa. No, como 10 minutos no consiga destruirlo, te vas a tener que matar todo el dragón. Tienes que hacerlo en menos de 10 minutos. Dale ahí. Muy bien. Oye, eres el chico más pro de Minecraft que he visto nunca. Pues ¿eh? Claro que lo soy.
Hola, pero hombre, no le he dado al dragón primero. Te he dicho que primero los Ender Crystals. Pero si es que se ha puesto en medio. Oye, eres muy malo, eh. Ahí, muy bien. ¿Qué dices? Dale, chaval, más fuerte. Si aún no he fallado una. Muy bien. 346 minutos más tarde. ¡Eh, que baja, que baja! ¡Pégale! ¡Lo estoy dando, lo estoy dando, lo estoy dando! ¡Tontas! ¡Dale, dale! ¡Ah, bueno, pues! ¡Jardiruski! ¡Qué bueno! Oye, ¿puedes quitarme este? Me está pegando un Enderman. ¡Pégale, pégale! No puedo hacer cosas a la vez. Pégale, primero al Enderman, luego al dragón. Muy bien. Vale, mátalo. Tranquilo. No vale, moves. Bueno, puedo. Cuidado, cuidado. Venga, 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 dale, venga, dale. Venga, venga. Muy bien, muy venga, bien. Venga, venga. Oye, podrías olvidar, ¿eh? No. Bueno, pues. La verdad es que no te puedo ayudar. Tengo un pico, no tengo nada más. Bueno, tú verás. Venga, sigue pegándole. Dale fuerte, dale. Venga, venga y dale, venga dale. Y venga. Si lo estoy dando muchísimo, si es que más no puedo, no se puede. ¡Hala! No, menos mal. ¡Ha gastado el tótem! ¡Adiós, dragoncito! Pues nada, a flechazos. ¡Vamos, vamos, que le queda nada! ¡Mátalo! ¡Ya va, ya va, ya ¡mátalo! Va, ya va, ya va! Ya va. Bueno, pues. ¡Jardinurki! ¡Uf! ¡Torre! ¡Torre, mátalo! ¡Mátalo, ya mátalo, voy, mátalo, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, bueno, ya voy, no, ya voy! ¡No lo mates, no lo mates! ¡No lo mates! ¡Toma! ¡Soy el mejor jugador de Minecraft! ¡He matado al dragón! ¡Uy, pues! ¡Jardinurki! ¡Yo me he muerto! Bueno, espérate, voy a buscarte. ¡Quédate donde estás! ¡Jardinurki! ¡Hola, amigo! ¿Qué ¡hola! Tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, me gusta mucho esa pechera que tenías. ¿Me la devuelves? Sí, claro, toma. Ahí está. Muchas gracias. Pues ya está. Hemos matado al dragón. Sí. No sé qué más cosas... ¿No quieres que haga nada más? Sí. Aprovecha que aún estás a tiempo. Ponte a hacer el pino. ¿Pero cómo voy a hacer el pino? Que en Minecraft no se puede hacer eso. No puedes pedir cosas imposibles. Pues ponle al otro cerdo Jardinurski 2. Hombre, pues si me das una etiqueta lo hago. Espérate, voy a casa, que creo que tengo ahí. A ver, ¿en tu casa? A ver, aquí... No, no, no me queda. ¿No te queda? Y aquí... qué lástima, ¿eh? No, no tengo. Ya, ya, ya. Pues nada, pues... No, no, la verdad es que es una lástima, ¿eh? No, no te... ¿Qué haces? ¿No crees que es una lástima? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¡Ay, oye! ¿Qué ha pasado? ¡Que no te he dicho que hagas eso! ¡Ah, es verdad! Perdón, perdón. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Que me he atascado! ¿Qué haces? Pero ten cuidado, hombre, que no. quiero poner el yunque en su sitio. ¡Ten cuidado! Que su sitio no es en mi cabeza, tonto. Pero que ahí estaba. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Que me muero! ¡Ten cuidado, hombre! Para. Pero ten, oye, cuidado, ten cuidado. Para. Oye, para. Ah, ¿me puedo ponerlo en mi casa, el yunque? No, no hagas eso más. Te lo cambio, ¿vale? Porque tu yunque está usado. Ay, ¡que ya no funciona! Oye, Hardy, date quieto. ¿Qué pasa? ¡Hala! ¿Pero por qué te lo haces a ti mismo, tonto? Es que me he equivocado. Oye, esta cama queda guay aquí, ¿no? No queda guay. ¿Cómo no? Que no. ¡Mira este cerdo! ¿Has visto? ¡Este cerdo asqueroso! ¡Pero cerdo tú! ¿Qué haces? A ver, voy a guardar esto por aquí en la nevera, las sopitas y la verdura, que es súper importante. Vale, ya está. ¿Y dónde está el maldito gato, por favor? ¡Siempre igual! ¿Dónde está el gato? ¡Nunca está en casa! ¡Estoy harto de él! Uy. Creía que era el gato, pero es un calamar. Bueno, da igual. Vale, a ver, comida lista en la nevera, toda la cocina limpia, los peces tienen su comida y toda la casa está totalmente limpia. Yo no hago más de amo de casa por el día de hoy. Esto de vivir independizado es un jaleo. Aunque bueno, cuando vivía con Hardy, con mi guita era más fácil porque nos repartíamos las tareas del hogar. Pero bueno, no pasa nada. Por fin tengo mi casa solita y bueno, quieras que no, pues me siento súper realizado. Pero me aburro un poco. Oye, estaría bien poder jugar con Hardy y Miguita un rato, ¿no? Les puedo invitar a ver una peli, que la de tiburón aún no la hemos visto. Bueno, a ver, voy a ver si está en su casa Jardinurski. Jardinurski, Jardinurski, vente a casa que tengo que enseñarte una cosa. Una película que no has visto. Películas de tiburones son mis favoritas. ¡Hardy! ¡Hola! ¡Oye, no te lo vas a creer! ¡Hardy! ¡Hardy! Ah, estará en su estudio, imagino. ¡Hardy, buenas tardes! ¡Hardy! ¡Oye! ¿Pero Hardy? ¿Dónde está? ¿Está aquí leyendo? ¡No! ¡Pero! ¡Ah, ya sé! Espérate, a ver si escucho. ¡Ay, no! ¡No se escuchan pedos! ¡No está en el váter! ¡Hardy! ¿Pero dónde se ha ido este tío? ¡Hola! ¿Durmiendo tampoco? ¿No está? ¿Qué 10 zapatos tiene cada vez que lo veo? ¡Hardy! Voy a entrar, ¿eh? Si no ves que estás presentable, dímelo. A la de tres. Una, dos y tres. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, ¿no ha tirado de la cadena? ¿Será guarro? A ver, por favor. ¿Pero dónde está esta gente? A ver, a lo mejor está con Miguita o no sé. Oye, pero si este tío siempre está en casa. Madre mía, no entiendo nada ni en la cocina,
No está en ninguna parte. ¡Hardy! A ver si está, yo qué sé, en casa de Miguita. A lo mejor allí puedo encontrarle. ¡Miguita! ¿Tú sabes dónde está Hardy? Tengo que preguntarle una cosa. ¡Hardy! ¡Miguita! Hola. La verdad, qué trolero. Bueno. ¿Cómo? Sí. ¿Yo qué? ¿Hola? Nada, que ya me iba para casa. Espera, pero quería hablar con... ¿Podemos jugar en tu casa? No, es que tengo muchísimas cosas que hacer, trolero, lo siento. Venga, hasta luego, compra pan. Pero, oye, Hardy está un poco extraño, ¿no? A ver. Uy, se ha ido a su casa. ¿Y qué estabais? Bueno, da igual. Miguita, no pasa nada. Vale, me voy a mi casa, ¿vale? No estoy triste, no te preocupes. Oye, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué ocultaban esos...? ¡Ya no quieren ser mis amigos! ¿Por qué? ¿Por qué estaban cuchicheando sobre mí? Si yo soy el mejor amigo que puede tener nadie. ¡Ay! Me mata la curiosidad. Necesito saber qué es lo que estaban hablando. ¡Ay, de verdad! Pero oye, espérate. Espérate, voy a subir y le voy a observar desde mi casa un momento, desde aquí arriba. A ver. Estoy seguro de que va a volver, ya verás. 20 minutes later. Míralo, lo sabía, va a volver a casa de Miguita. Pero, ¿por qué? ¿Qué esconden? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ay! Pues es el momento de usar mi armamento secreto para saber qué es lo que ocultan. Y voy a utilizar mi set de pociones de invisibilidad. Que las he estado preparando aquí. Mira esto, tengo un montón de pociones de invisibilidad. Con esto voy a poder espiarles y ya que estoy, trolearles. Y así sé lo que ocultan, porque estoy muy cansado de ellos, siempre ocultando cosas. Así que vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a ver lo que están haciendo. Ay, creo que lo mejor será tomármela antes de salir, porque como me vean convertirme en alguien invisible nada más tal, pues sería un poco extraño, ¿no? Así que venga, me tomo una poción de invisibilidad y soy totalmente invisible. ¡Voy a por vosotros! ¡Vamos! Soy totalmente invisible, ¿no? Mira, no se me ve, estoy aquí, no se me ve. Vale. A ver si entro por aquí, con mucho cuidado que no escuchen la puerta. Así. ¡Oh, qué miedo el tiburón! ¡Qué chula la peli, ¿no crees? ¿Cómo está? ¡Está guapísima! Vale, ya me cae, ¿verdad? Me voy a ver muy silencio. ¡Ay, es que me da mucho miedo ese tiburón! No, están viendo tiburón sin mí. ¿Pero por qué? ¡Qué mala gente! A ver. ¡Qué buen final ha tenido la peli! ¡Ha sido el mejor final que he visto jamás! Bueno, Miguita, si no te importa, yo me voy a casa, ¿vale? Sí, me voy, que estoy cansado. ¡Hasta luego! ¡Qué bien! ¡Ay, no! ¡Justo se ha terminado la peli! Espera, voy a seguir a este tío. Algo esconde... ¡Uy! Mira, está ahí volviendo a casa. Le voy a perseguir. Ay, a ver, ¿dónde está? Ay, uy, he abierto la puerta, espero que no haya escuchado. Cierra. Uy, está ahí. ¿Y qué hace? ¿Se va a hacer un sándwich? ¿O algo? Hola. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué te apetece? ¿Qué te vas a hacer? Uy. Pero, ¿dónde vas? A ver. Voy a entrar con él. Uy. Pero casi aquí no hay nada. Si esta sala siempre dice que no tiene nada. ¡Oh! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Tiene! ¡Oh! ¡Es una trampilla! ¿Qué dices? ¡Ay, la virgen! Y esto... ¡Uy, pero! ¡Hola, que eso baja a algún sitio! ¡Ay! ¡Uy, espérate! Voy a aprovechar a la vaca paca que tiene fuera para quitarme esto de invisibilidad, que me siento un poco extraño si no me veo el bracito. ¡Vaca, ayúdame! ¡Dame leche! ¡Muchas gracias, vaquita! ¡Ay, ahora sí, ya vuelvo a ser yo! ¡Oh, yes! A ver, tenemos que ver qué es lo que esconde ahí, Hardy. Aunque espérate. Bueno, tengo más poderes de invisibilidad por si por lo que sea me lo encuentro ahí abajo. Que la verdad que esto... ¡Ay! ¿Qué es lo que habrá aquí? ¿Creéis que habrá, no sé, un tesoro secreto? ¿O esconderá? ¡Ah! ¡Ay, no lo sé! Pero... ¡Ay! Quiero ver qué es lo que encuentro. Vale, a la de tres bajamos. ¡Una, dos y tres!
Uy, se ha cerrado. ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¿Cómo que castillo inflable? ¡Tiene un castillo inflable! ¡A ver! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Que esto es impresionante! ¡Me gusta un montón! ¡Uy! 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 ¡Para, para! ¡Que me he cansado! ¡Me he cansado! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo, cómo sudo? ¡Ay, mira! Menos mal que hay ventilador puesto para que ventile un poco, que me sudan las pantorrillas. Oye, porque tiene... ¡Hola! Tiene aquí una cocina y todo para no tener que ir volver arriba. ¡Hola! ¡Qué bueno! Y tiene aquí un sofá enorme también. Joder, macho, qué bien montado. Y un montón de libros. ¡Eh! Tiene Trollardi el pan dorado. ¡Qué bueno! Y ya está. Tanta historia. ¿Pero dónde está? ¡Hardy! ¡Que te he pillado tu base secreta! ¡Hardy! Uy, ¿y ese cuadro? ¿Está aquí detrás? ¡Hardy! Oye, ¿por qué? ¿Se escucha como lava por aquí? Ay, espérate. Si me acerco... Ay, no. Estás diciéndome que esto es un pasadizo seque. ¡Oh! ¿Qué? ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esto? ¡Tiene un pasadizo secreto y esto es un parkour de lava! Pero, ¿qué esconderá? ¿Por qué tantísima seguridad? Si esto está más secreto... Yo en mi vida hubiese encontrado esta zona. Es totalmente secreta. A ver... A ver, pues, oye, ya que estamos, vamos a intentar pasarnos esto, ¿no? A ver, el saltín. Y el saltín. Vale, con mucho cuidado. Uy, de verdad, tiene que esconder algo súper oculto para que lo haya defendido tan bien. Porque si no, no tiene sentido. A lo mejor estás flipando. Este salto es imposible. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? A ver, con mucha fe, ¿vale? Venga. ¡Y bueno! ¡Uf! ¡Qué tortón me he dado! Vale, venga, vamos. ¡Uy, con cuidado! Venga, un poquito más. Un poquito más. ¡Y lo tengo! Y... ¡Ah, espérate, que ahora queda otro! Pero si este es igual, pero más difícil. ¡Desde una escalera! A ver, así. ¡Vale! ¡Uf! ¡Dios, menos mal que soy el mejor jugador de Minecraft! Si no, esto sería súper difícil. A ver, vamos con el salto. ¡Dios, este sí que era difícil también! Vale, creo que este es el final, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Vale, vale! ¡Venga! Y el último. Uy, lo tengo. Tampoco ha sido tan difícil. A ver, este saltín. Uy, bo. Jolín, casi me caigo al final. ¿Y aquí qué hay? ¡Eh, más agua! ¡Estupendo! ¿Y esto? Sí, hombre. ¡Sí, hombre! ¡Qué locura! ¡Qué pedazo de set de armadura! ¡Hala! ¿Pero desde cuándo tiene tanta armadura este tío? ¡Esto es impresionante! ¡Me gusta un montón! Dios, me parece impresionante. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que te voy a robar uno de... Uy, este no. Quiero los pantalones y el casco. ¡Mira! ¡Voy full diamante! ¡Le he robado la armadura a Hardilusky! Oye, ¿y tanta historia para guardar armaduras? De hierro y de diamante... A ver, las de diamante... Pero ¿cuantísimo diamante ha gastado aquí? Esto es impresionante. Pero vamos, no, no lo entiendo. Porque aquí ya no hay nada más, ¿no? Espérate, es que yo no me fío de este tío. A ver... Si noto algo por aquí. A ver. ¿Y esto? No, definitivamente no hay nada. ¿Pero qué hacía esa puerta ahí? Señor, ¿pero por qué tiene un...? Espérate, he visto algo más. ¡Sí, hombre! ¡Oye! Espérate, ¿qué es eso que hay ahí? Hay algo clavado en el suelo. A ver, me deja pasar. Que tengo armadura de diamante. No te quiero lastimar. Voy a atacarte. Soy muy fuerte. Mírame, estoy full diamante. ¡Que te quites! ¡Ay, pero! ¡Ay, se... ¡Oh, loco torta! ¡Socorro! ¡Una espada! ¡Me la llevo! ¡Te vas a enterar! ¡Pero que no grites, tonto! ¡Que despiertas a los vecinos! Se ha quedado exhausto. ¡Me voy! ¿Qué es esto? ¡Sí, hombre! Tú estás flipando. ¡Me voy! Oye... Pero oye... A ver, un momento. Uy, voy a ir a mi casa por una cosa. Ahora vuelvo, un momento. 12 seconds later. Y rápido, rápido, que no me vean, que no me vean. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Y entramos a casa. Vale, creo que tenía guardado... Era en este cajón... No, en este.
¡Aquí está! ¡Mira lo que tengo! ¡Tengo un montón de manzanas doradas! Y con esto me voy a cargar a ese dragón, ese zombie mutante. Y vamos a ver qué es lo que esconde. Había algo en el suelo, pero no sé lo que es. Venga, rápido, hay que volver. 6 and a half hours later. Vale, a ver, yo estoy aquí. A ver, amigos, he vuelto. ¿Tú qué? Toma, y toma, y toma. ¿Tú qué? ¿Tú? ¡Ay, no era broma! ¡Ay, tómate una de estas! ¡Rápido, rápido! Oye, eres muy agresivo, ¿eh? De verdad. Yo no sé cómo dejar de para siempre colocarte un zombie mutante en sus trampas. ¡Que me dejes! ¿Qué es esto? ¡Oh, es un mapa del tesoro! ¡Oye! ¡Que respetes un poco! Que estoy... Ya sé que estás defendiendo el tesoro de Hardilusky, pero... ¡Ay! ¡Qué pesado! Pero que necesito... ¡Que soy su amigo! ¡No hay secretos entre nosotros! ¡Que te quites! Que me dejes en paz, ¿eh? ¡Que me dejes toda al suelo! ¡Venga, cállate ya! ¡Ay, de verdad! ¡Tiene muchísima vida! ¡Oye! ¡Oh! ¡Pero oye! ¡Me va a matar en una de estas! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Come, come, come, come! ¡Come, come, come, come! ¡Vale! ¡Que pones! ¡Que pones! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¿Ahora qué? ¡Listo! Te vas a volver a levantar. Si esto ya me la sé. ¡Venga, venga, ven! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y toma, tonto! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡No, no, no! ¡Tómate una manzana! ¡Vale! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Vale! ¡Ahora creo que ya está! ¡Puedo ir a por el tesoro! ¡Uy! Pero esto es donde casa, ¿no? Está muy... ¡Joder, qué pesado! ¡Por favor! ¡Déjame en paz! ¡Que solo quiero! ¡Ya está, ¿no? Venga, un placer. Vale, pues creo que mi casa está aquí y habrá que ir por allá y... ¡Pero de verdad! ¿Me puedes dejar tranquilo? ¡Que solo quiero robarle el tesoro a Hardy! ¡Nada raro! ¡Venga, fuera! ¡Fuera! Ya está, ¿no? ¡Ay! ¡Qué pesado, Dios mío! ¡Lo que ha costado! ¡Nadie más, ¿no? Venga, gracias. Pues ¿sabes lo que te digo? Que a ver, si mi casa está por aquí y la casa de Hardy está allí, solo hay que ir hacia... ¡Lo tengo! ¡Ya sé dónde es! ¡Vamos a por el tesoro! ¡Rápido! Cierro aquí y aquí no ha pasado nada. Vale, ya estamos. A ver, Hardy no está por aquí, ¿verdad? Que, por cierto, si él había bajado... ¿Por dónde narices ha tenido que salir si no está? Ay, no lo entiendo. Bueno, a ver, según mi memoria fotográfica, dice que tiene que ser por aquí, más o menos. Entonces, pues por aquí debe estar el... ¡Míralo! ¡Está ahí! ¿Y dónde va? Está ahí, pero no sé dónde va. Vale, vale, vale. Voy a intentar seguirle, aunque no tengo barco, pero bueno, a lo mejor no va tan lejos. Según el mapa, no estaba tan lejos el sitio. A ver si... ¡Rápido, rápido, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas de vista! A ver, creo... ¡Se ha bajado ahí! Vale, 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 vale. Vamos, vamos corriendo. Vamos corriendo. ¡Ay, Dios mío! Tendría que haber pillado yo un barco o algo. ¡Uy, lo voy a perder! Pero bueno, si va al donde la cruz, creo que sé dónde es. Exactamente en el mismo sitio. Así que venga, vamos, vamos, vamos. ¡Ahí estoy! ¡Corre, corre! ¡Hola, vaca, hola, vaca! ¡Corre, corre! ¡Míralo! ¡Le sigo viendo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le voy a seguir, le voy a seguir! A ver dónde está yendo. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Creo que es ahí. Creo que es ahí donde la cruz del tesoro. A ver, a ver. Voy a intentar no asustarle. ¡Sí, míralo! ¡Está ahí la cruz! ¡Está ahí! ¡Hardy! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Nada, que he salido de casa justo para ir a invitarte a cenar. Y te he visto venir para aquí. Yo no estaba escondiendo nada ahí en la X roja, la verdad. Pues venga, vamos para casa. A ver qué pasa. Oye, que además viene mi guita a casa. Venga, vente, vente, vente rápido. Oye, es un poco sospechoso, la verdad, que digas que no estás enterrando nada justo debajo de la X roja. ¿Sospechoso? Para nada, es imposible. Y teniendo en cuenta, además, que he encontrado tu base secreta con el mapa del tesoro. ¿Qué base secreta? ¿La que hay en tu casa? ¿Qué casa? ¿Cómo que? Pues esa. Imposible, no en mi casa. ¿Cómo que no? Si es morada. ¡Se la he alquilado al lorito! ¡Sí, hombre! ¿Qué escondes aquí? Nada, nada, no lo busques. No, ¿ves cómo no hay nada? Nada, ¿ves? No hay nada. No hay nada, no hay nada. ¿Ves que no hay nada? Ya puedes dejar de picar, no hay nada. ¿Qué escondes aquí? Nada de nada. No, seguro que hay algo. ¿Ves que no hay nada? Ya puedes dejar de picar. Nadie monta una base secreta y algo tan grande para no esconder nada. Es que no hay nada, no ves que no hay nada. ¡Venga! Nada, no hay nada. ¡Hay un cofre, Hardilusky!
No hay nada. Que no me interrumpas la cavación. A ver, a ver. Que no hay nada. Es que no sé qué estás buscando. Vamos a ver qué es lo que escondes. Mira, mira. Uy, uy, uy. ¿Qué habrá aquí? ¡Me has pillado, trolero! ¡No! ¡Pero cuantísimo pan! ¡Aquí escondía todo mi pan! ¿De aquí es donde sacas todo el pan que tenemos siempre en todos los vídeos? Sí, es mi pan. Oye, ¿pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué no quieres compartirlo conmigo? ¡Porque te lo comes todo! Mentira. Pero sí, mira, lo compartes con mi guita y ella come más que yo. Mentira. Ay... Bueno. Además, ella mejora las recetas. Le doy el pan y me da un pan con mantequilla. Y un pan con jamón York. Y un pan con jamón serrano. Y un pan con tortilla. Y un pan con pollo empanado. A ver, ¿y qué te parece si pillamos un poquito de este pan y ¡Ya me estás robando el pan! No, ¡por eso mismo no quería decírtelo! No, pero solo un poquito. Te he quitado muy poco. Y nos lo comemos viendo una peli en mi casa. ¡Pero cómo que muy poco! ¡Si me has quitado medio cofre! ¿Qué dices? Pero si tampoco tengo... Mira... Te regalo algo que he inventado, pero no lo uses con la finalidad de hacer ninguna troleada, ¿eh? Mira. Toma. Una poción de invisibilidad. Es más, hoy hay 2x1. Toma, 2. Trolero. Es un buen cambio. Mi pan. Bueno, mira, me llevo solo uno, ¿vale? Y con esto nos da para ver una peli. ¿Eh? Solo uno. ¿Eh? Un stack has pillado. ¿Un stack? En fin, trolero. Vámonos. ¡Pero que sea la última! Voy a tener que... ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que tengo una espada y voy de diamante, eh! ¡Que encima te lo he robado a ti! ¡Toma! ¡Oye! ¡Que no me trolees! ¡Que te he dicho que no sirve para eso! ¡Toma! ¡Oye! ¡Ah! ¡Toma, te he dado! A ver, Jardín, te doy otra vez. ¡Vuelvo aquí! ¡Oye! Pues me voy a mi casa. ¡Adiós, pringao! En el vídeo de hoy trolearé a mi amigo observándolo por cámaras de seguridad. Veremos cómo explota y él no sabrá que está siendo observado. ¡Dentro vídeo! Venga, que cargue el mundo, que cargue el servidor, por favor. ¡Vamos! ¡Ha cargado! ¡Mío, mío! ¡Uy, cómo carga todo! Oye, vaya spawn, ¿no? Tiene este aquí montado con el diamante. Tiene el mundo súper avanzado porque esto es un montón de diamante. A ver, bueno, tiene aquí... Ha usado la villa para hacerla su casa. No me lo puedo creer. Mira, mira, seguro que esta es su casa y todo, que sí. ¡Casa de Hardy! ¡Uy, va! ¡Qué bien montado, ¿no? Hola, ¿ha usado? ¿Ha usado esta casa? ¿O ha usado una casa que está metida en la montaña? Y ha hecho... De la cueva a su casa. Hola. Y no me lo puedo. Bueno. Te quito todos sus cofres. Y tiene los pósters de nuestros libros. Oye, ¿vosotros tenéis los libros? ¿No los tenéis? Pues yo que vosotros los compra. Solar de emisión de carbón. Y el pan dorado. El maldito lorito. Ahí está. Y aquí también está el lorito. Míralo. Vale. ¿Cómo podemos trolear a Hardy esta vez? Porque es que siempre que puedo entrar a su mundo, pues hay que trolearlo de alguna manera. ¿Qué tiene aquí? Una casa. Tiene aquí. ¡Oh! Una vía para cruzarse. Chico, listo. En plan, haces aquí y... ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Yupi! Vale. Me gusta. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Esto no será una mina, ¿verdad? Uy, sí, es una mina. Mira cómo baja. ¡Oh! Vale, se me acaba de ocurrir una cosa, chicos. Ahora vengo. Vais a ver cómo le voy a trolear. Vale, pues mirad lo que he conseguido. ¡He conseguido una cámara de seguridad! Así que, vale, para observar a Jardinuski cuando venga, vamos a poner una cámara de seguridad justo aquí. No puedo ponerla aquí. Vale, pues mira, vamos a hacer aquí el truco del almendruco y ponemos de color verde, que por cierto, también tengo, mirad, quiero que veáis cómo funciona, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí. Vosotros creéis que esto es un bloque normal, ¿verdad? De piedra. Pero si yo rompo aquí y pongo esto aquí... Uy, sí, sigue siendo de piedra, ¿verdad? Pero si paso por encima... Si paso por encima... Ay, ¿me estás diciendo que tengo que probarlo de verdad? Vale, creo que era porque estaba en creativo. Pero mirad, si paso por la bomba... Si paso por la bomba... Vale, creo que es porque soy el que la ha puesto. Vale, mira, si hago así... ¡Explota! ¿Veis? No explota porque la he puesto yo. Pero si pasa alguien que no soy yo, sí explota. Os lo prometo que sí que explota. Así que, pues nada. Seguimos con el troleo. Vale, vamos a poner esto aquí... Vale, sí puedo. Pues ahora hay que registrarla con esto. Y en teoría creo que si yo me pongo... Mira, mira, quiero que veáis, ¿eh? Yo voy a ser Jardinuski. Aparezco por aquí y yo... ¡Mirad!
¡Le puedo mirar! Y él estará... ¡qué buen sitio! Y yo puedo estar observando todo desde esta cámara de seguridad. ¿Qué os parece? Yo creo que es un truco increíble. Y además... se ve bastante, la verdad, pero bueno. ¿Dónde ponemos más cámaras? Porque por ahí vemos cuando aparece. Oye, ¿y si crafteo? Atentos, ¿eh? Vamos a crear una oveja artificial. Sí, 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 sí. Mirad, mira, mira, atentos, atentos. Esto es una oveja de toda la vida. Mira, mira, mira. Una oveja aquí y aquí, ¿vale? Y ahora hacemos así, ¿vale? Mira, B y le vamos a poner también, mira, orejas. Mira, mira, up. Yo, es una oveja. Y le vamos a poner también, mira, un poquito de pelo en la cabeza. ¡Vale! Increíble la cara. Mira, mira, mira. Oveja, ¿es una oveja? Yo creo que sí, ¿no? Iba a tener, mira. ¡Pum! Vamos a venir por aquí. ¡Ve! ¡Ve! Yo creo que me sirve, ¿no? Yo creo que pasa por una oveja. ¿Creéis que sí? Dejadmelo en los comentarios. Mejor oveja, mejor persona, la verdad. Va a bajar a su casa. Por lo tanto, vamos a ponerle una cámara aquí, ¿vale? La registramos, ¿vale? La tenemos. Para ver cómo entra. Entrará a su casa y nosotros lo vamos a observar desde aquí arriba. Y lo vamos a poder ver, ¿vale? Me parece bien. Y luego justo aquí le vamos a observar desde aquí arriba. No me gusta esa lámpara. Y desde aquí le vamos a poder observar perfectamente. Estupendo. Aquí observamos toda su casa. Mira, yo estoy aquí. Hola. Vale, entonces, ahora es el momento de las minas explosivas. El problema es que no he podido crear una mina explosiva de madera porque no existe. Así que le podemos poner tierra. Y dirá, ¿por qué hay tierra en mi cofre de pan? Se acercará y hará ¡pum! ¿Os parece bien? A mí me parece bien. Y mira, por si acaso abre este horno, pues explotará también. Vale, me da pena porque voy a reventar esos cuadros tan bonitos. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Nos venimos por aquí tranquilamente y ya está. Vale, su casa ya está bastante puesta para la explosión. Lo que sí que voy a hacer es pillar, mirad, ¿veis este rail, verdad? Pues este rail, cuando uno cruza por él con una vagoneta, explota. Así que como sé que lo va a usar, pues va a explotar. Así que lo vamos a observar desde aquí. Nos ponemos aquí y hacemos... ¡up! Mira qué primer plano de la explosión de su bonito puente de vías de carril de tren. Vamos a quitar esto de aquí y se lo voy a poner en su sitio, que estaba aquí. No quiero que piense que alguien lo ha usado. Vale, lo tenemos. Ah, sí, la mina. ¿Tiene aquí una mina? Bueno, bueno, ¿qué mina tiene? De hecho, espérate, vamos a poner una cámara justo aquí para observarle cuando caiga al agua, si es que cae. A lo mejor se muere, pero bueno. Y luego vamos a ponerle, yo creo que otra cámara, mira, justo aquí. ¿Te puedes caer encima? No, por suerte no puede caer encima. Pero cuando él caiga, pues podemos ver cómo cae. Me gusta. Vale, pues él caerá. Vale, le podemos observar desde... esta yo creo que la va... yo creo que va a empezar a pensar un poco sospechoso todo el tema de las cámaras. Pero bueno, no pasa nada. Porque con esta cámara, pues mira, él vendrá por aquí y nosotros haremos... hasta luego, Jardiluski. Y le podemos observar perfectamente. Cuando él venga aquí, ¿qué se va a encontrar? Oh, tiene aquí unas escaleras. Mirad, le vamos a poner un poco difícil el acceso al diamante. Pero le vamos a poner diamante justo aquí, ¿vale? Y diréis, ¿cómo? Mira, mira, subes. Por favor, no veo. Esto está súper profundo. Ay, ay, me ahogo, me ahogo. Vale, no se puede. ¿Cómo hacemos esto? Vale, desde aquí. Hacer aquí un puentecito. Mira, mira, mira. Vale. Y justo aquí, un montón de diamante que le va a aparecer. Mira, 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 mira. Esto para aquí. Vale, estupendo. Vamos a ponerle el diamante explosivo justo debajo. Pero como este diamante ahí no aparece, pues le vamos a poner el diamante pues mejor. Para que crea que, pues que sí, que le va a explotar en la cara. Yo creo que esto es increíble. De hecho, vamos a ponerle una cámara justo aquí para observarlo. Y ahora hacemos así. Mira, trolero. Hola, ¿qué pasa? Vale, 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 vale. Lo tenemos, lo tenemos. Y ahí lo podemos observar. Y ahora eso le explotará y volverá. Pero tranquilos, porque vamos a ser buena gente y le vamos a obsequiar una recompensa. Obviamente le vamos a recompensar. Y es que le voy a hacer un cofre para que pueda ir al Stronghold y pues matar al dragón. Así que le vamos a hacer, mirad, vamos a quitarle todas las bombas ya, no le vamos a usar más bombas. Pero lo que sí que vamos a hacer es un cofre con, mira, con armadura de netherite, efectivamente. Vale, mira, armadura de netherite. Un montón de ojos para que vaya por el dragón. Y un arco, obvio, y un montón de flechas para que pueda matar al dragón. Y también manzanas doradas. ¿Qué te parece? Increíble chetamiento. Así que este cofre me lo guardo. Esto lo rompo. Uy, bueno, un momento. Todo fuera. Lo tenemos.
Y también le vamos a escribir un libro donde ponga: en tu casa tienes una recompensa por este accidente. Jeje. Y cuando aparezca, pues le dejaremos aquí el libro. Espérate, tenemos que ir al Stronghold para poner un par de cámaras de seguridad. Vamos para allá. Vale, vale, vale. Vamos a ponerle unas cuantas cámaras por aquí. Uy, ese señor es un guardia. ¿Pero qué hace un guardia aquí? Vale, vamos a ponerle, mira, 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 justamente aquí esta cámara. Le colocamos esto. Esto, venga, se lo voy a quitar. Pero cuando se suba aquí, pues mirad, hay que ponerle una bomba. Que la bomba va a ser... Esta va a ser la bomba, justamente aquí. Y él cuando se suba, ¡pum! ¡Todo fuera! Y de 8 vamos a ponerle una cámara. Vamos a ponerle una cámara justo aquí. Y también otra más aquí. Eso es. Ahí está. ¿De acuerdo? Pues ahora ya solo hace falta esperar. Vamos a esperar a que entre a su servidor. Vale. Justo entrado. Vale. A ver, la cámara número 1. Aquí estoy. ¡Hola! Jardiluski. Estoy... Okay. Vale, vamos ahí. Mira, 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 mira. Soy una oveja, mira ahí. ¿Qué es este animal tan... tan extraño? Soy una oveja. Voy a mi casa. A ver si... No me ve. Puedo pillar un poco no de pan, me ve. Nada de comida. A ver, ahora tiene que bajar por aquí, ¿no? ¿Puede bajar? Vale, a ver, ¿puede bajar? En realidad no voy a dejarlo ahí, porque es que si no ¡oye! Está ahí como muy en medio. Ay, no le veo desde aquí. Lo dejo en un cofre o algo. Míralo, ahí vale, está. Mi ahí está. Casita, qué bonita. Jardiluski. Ahí está. Ahí. Hola, buenas aquí. Tardes. A ver, vale. No tengo nada por aquí. Uy. ¡Qué casa más aquí. Bonita tengo, macho! Mira, es mira, que mira. No me canso de admirar mis libros. Míralo. Con Troleo Tutos. ¡Qué sí. Libros más bonitos! Soy Trolero. Y el misterio de Tutankarbón y Trollardi y el pan dorado. Sí, súper bonitos. Mira, mira ahí. Mira eso. Vale, pido un poco de pan. No, pero. A ver si ¡pisa el bloque! Puedo pillar así de pan. Y a ver si puedo pillar. Esto. ¿Pero qué acaba de pasar? Ha tardado mucho. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Pero por qué ha explotado? Jardiluski. ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Qué ha pasado, Jardiluski? ¿Por qué ha explotado todo? No, 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 que se me quema la casa, se me quema la casa. Se te quema la casa. Hoy todo el pan ahí desparramado. Míralo. Chaval. Ay, lo siento mucho. Hola, qué liada, qué liada. Bueno, luego lo reparo. Ay, 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 qué liada, qué liada. Ay, qué liada. ¿Qué ha explotado? ¿Ha entrado un creeper detrás de mí? ¿No lo he visto? Sí, efectivamente. Debe ser un creeper que ha entrado detrás de mí. Efectivamente. Sí, 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 sí. Hola, qué liada, qué liada. Yo estoy escondido aquí detrás. Estoy aquí escondido. No, este no es mi libro. Este no es mi libro. ¿Tu libro? No puedo poner mi libro. Pon tu libro. Ahí está. No, este no es. Doble libro. Ese. Muy bien. Pero madre mía, qué liada, qué liada. Vale, da igual, me voy a ir. Me voy a ir. Es un creeper seguramente. Ya está. Se va a ir de aquí y listo. ¿Dónde va? Ah, va a ir aquí. Tal, no, que si aquí. Cual. Míralo, míralo. Oye, atentos, atentos liado, a la explosión. Chaval, va a explotar. Vale, a ver, vámonos aquí. ¡Adiós, Jardiluski! ¿Pero qué acaba de pasar? ¡Ay, ay! Tío, qué liada. No entiendo nada, pero ¿por qué explota todo el rato? Ahí no había ningún creeper. Desde aquí lo vemos todo. Ahora, chaval, qué liada, qué liada. Pero bueno, ¿pero qué ha ocurrido? Ahí no había ningún creeper, macho. Tírate, tírate, oye, hombre. No lo he visto. Tírate, no, aquí un creeper abajo. No explota tanto, chaval. Qué guiada, tú. Tírate. Vaya pedazo de liada. Ay, vale, da igual, mira la mina, tío. Paso, paso de todo. Yo lo arreglaré después. Es que ahora no me apetece arreglarlo. Yo que entraba aquí con el feliz, macho. Hasta luego. Vaya pedazo de explosión. Qué tío. Liada, chaval. No lo puedo creer. No entiendo nada. ¿Caerá? Vale, vamos aquí a la mina. Mira cómo ha caído. ¿Y ahora? ¿Aquí? ¡Hasta luego! Vamos a la mina. ¡Adiós, Jardiluski! A mí. ¿Por qué no piqué nunca este día? Tendría que haberle puesto una bomba aquí. Voy pero a dejarlo bueno. Feo, supongo. A ver. No lo sé. Ahora le puedo observar. Bajamos aquí las escaleras. Vamos a matar a este zombie de aquí. No lo veo. ¡Jardi! ¡No! ¡No lo veo! ¿Cuánto diamante hay ahí? ¡Ah, míralo allí! No lo puedo creer. Oye, está ahí arriba. Fuego. ¿Qué pasa? Mira, aquí hay diamante. Tengo algo quitado. Seguramente. ¡Pilla este diamante, loco! ¡Píllalo! Para ahora debería escucharlo, supongo. ¡Corre, Jardiluski! Vale, sí, sí, lo escucho. ¿Todos esos diamantes que hay ahí? ¿Por dónde vas a bajar? ¿Cómo llego hasta ahí, se supone? Baja por el agua. Por el agua no. Y ahí tienes un puente. Vale, te voy a tener que ir picando hacia esta. Uy, wow, mira cómo madre pica. Mía, pero cuantísimo diamante, mira chaval. Mira cómo pica. Es que hay muchísimo, ¿eh? Ay, ¿creéis que le va pero, a explotar súper fácil? Ahí no entiendo nada. Te va ¿vale? a explotar. Uy, por aquí, por que te aquí. Disparan. Uy, corre, corre. Hola, qué de diamante, chaval. Qué de diamante. Atentos. Atentos a la explosión. Y rico para mí. Mira, mira, mira. Diamantito. Mira, mira, mira. Diamantito. Mira, mira. Atentos. ¿Por qué hay un Zubat quemándose ahí? No entiendo. Mira, nada. Mira. ¡Pero qué asco de juego, tío! Bueno, pero esto aquí. ¡Otro creeper! ¿Pero me por escondo. Qué he explotado ahora? Me escondo, me escondo, me escondo. De verdad, es que no paro de explotar. Es que ya estoy completamente mira, harto. Hay un libro ahí. Tío,
un libro. Y yo estoy escondido. En tu casa tienes una recompensa por este accidente. ¡Oigo! ¿Habrá sido Teddy Spencer? ¿La recompensa? ¿Quién es Teddy Spencer? La recompensa, creo la recompensa. Creo que no haya sido Teddy Spencer. ¡Oh, rápido, rápido! Porque como haya sido Teddy Spencer... Aquí. Miedo me da, ¿eh? ¿Pero por qué explota? ¿Pero por qué me explota cosas? Me he escondido, me he escondido. No entiendo nada. Vale, voy a bajar mira. Lentamente. Vaya a ser que haya otra explosión por aquí o lo que sea. Vale, hola. Casa de Hardy. Hasta aquí todo bien. ¿A tu casa? Un cofre. ¡Hola! ¡Una armadura entera de Nederite! ¡Qué bueno, hola, eh! Y unos ojos de Ender, un arco... Nada. ¡Claramente quiere que vaya a matar al dragón! ¡Claro! ¿No? ¡Mátalo! Vale, pues... ¿Para dónde es? A ver, ¿para dónde es? Ahí. Ah, ¿para allá? ¡Claro! Vale. Joder. ¡Corre, hombre! Ay, justo por mi puente que está roto, a macho. Ver, se va a tirar al agua. Justo por mi puente que está roto. ¡Corre, a ver, tengo alguna cosa más extra. A ver qué necesito. Vale. ¡Uy, bo! Me voy. Vale, voy a ver si viene. Me he escondido en el Stronghold. Voy a ver si me pongo por aquí. La cámara número 12, creo que es. A ver, hola. ¡Míralo! ¡Está ahí! A ver. ¿Qué está por aquí? Hola, amigo. A ver. Voy a cambiar. Voy a poner. Por aquí está. Nada. ¡Míralo! ¡Es por allí! ¡Justo! A ver, vale, a ver. Vale, bien. ¡Mira, Jardinowski! Uno, dos. ¡No, pero que tiene tres, que explotar! ¡Cuatro, Jardín. Cinco, seis! ¡Que siete, no! Ocho, ¡que no! Nueve, ¡no! ¡Diez! Y ahora la última. ¡Sí, sí! ¡Toma! ¿Pero qué? Ya empiezo a estar harto, macho. ¿Por qué he vuelto a explotar? ¡Qué asco, tronco! Ay, ahora voy a ser una ovejita. ¡Ve! ¿Qué es ese sonido tan extraño? ¡Ve! No sea la oveja esta. ¡Ve! ¡Hola! ¿Pero cómo que hola? ¡Hola! Soy una oveja. ¿Pero qué me hago una abeja si te reconozco la voz, pringao? Vaya, me has pillado. Pues te ¿qué es esto de aquí? ¡Es que se una mueve! Cámara de seguridad y te estaba troleando todo el rato! ¡Sí! ¡Eh! ¡No la rompas! ¡No la rompas! ¡Sí la rompo! ¡Sí la rompo! En el vídeo de hoy trolearé a mi amigo en su propio mundo survival. Va a ser un vídeo un tanto explosivo. Desde la piedra hasta un teléfono móvil. ¡Madre mía, vais a alucinar! ¡Dentro vídeo! Así que no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejar tu like. ¡Dentro vídeo! Venga, ahí estoy. Vale, acabo de... Uy, vaya spawn más bonito tiene esto. Vale, estoy en creativo. Vale, perfecto. Buah, ¿cómo le gusta hacer puentes a este tío en sus...? Hola, vaya pedazo de casoplón tiene, ¿no? ¿Cómo le gusta hacer puentes? Vale, mira, lo primero que le voy a trolear, yo creo que va a ser, mira, Marra Gif y trolero, dame una barrier, por favor, dame una barrier, eso es. Mira, si aparece aquí, lo primero que le voy a hacer va a ser trolearle con no poder pasar. Y ya está, va a hacer así, ay, no puedo pasar. Pero bueno, ya está, esto, no le voy a llenar todo, bueno, todo el, bueno, sí, venga, un poquito, ahora, de hecho, por ahí, venga, para que no pueda. Venga, ahí también, y venga, y esta la última. Y yo creo que con esto, oye, tampoco voy a hacer un laberinto, porque si no va a ser, bueno, me va a dar más pereza, va a ser más troleo para mí que para él. Pero bueno, a ver, qué pedazo de casita, ¿por qué tiene? Eso es que ha repillado, bueno, ha hecho recolecta de todo el pan que tenía, todo este le está creciendo. Bueno, se lo vamos a dejar así, pero bueno, ya veremos. A ver, tiene una mina del pozo. A ver, la mina del pozo, podemos hacer algo, ¿eh? La mina del pozo, ¿qué tiene? Mira, tiene agua. ¿Sabéis lo que os digo? Le vamos a poner hielo. Uy, no hay hielo, pues lo vamos a llamar ice. Aquí, mira. Un poquito de congelada, porque vas a querer bajar a la mina y te vas a pegar una torta increíble. Vale, me gusta. Vale, me gusta. Esto, mira, se lo vamos a arreglar porque yo soy un buen amigo. Aparte de ser un troll, soy un buen amigo. A ver, eso ya está. A ver, en la casa, ¿qué tiene en la casa, tío? Vaya pedazo de casi... Bueno, una alfombra, claro, no puede faltar. Tiene planta de arriba y todo. ¿Qué tendrá? ¡Oh! ¡No te creo! Tiene póster de nuestros libros. Tiene póster de Trollardi y el pan dorado, que salió hace ya un año, creo. Y Trollardi y el misterio de Tutankarbón, que salió hace poquito. Pues oye, ya que estoy, aprovecho. Y si queréis, podéis comprar este libro, que lo tenéis en la descripción de este. Bueno, lo podéis comprar donde queráis, realmente. En cualquier librería, en Amazon, donde sea. ¡Madre mía! Ahora me da pena destruir esta casa, porque tiene estos pósters todos guapos. Bueno, los vamos a dejar, ¿vale? Pero, los vamos a dejar, pero me da un poco de pena. ¿Aquí arriba qué tiene? Vale, no tiene nada. Vale, pues, ¿sabes lo que podemos hacerle?
Vamos a hacer una cosa muy simple y es, mira, vamos a pillar el dispensador, vamos a pillar esto y mira, si hacemos así, así y yo qué sé, vamos a poner que, mira, que le dé a la palanca, va a decir esto qué es. Ahí está, y vamos a poner, mira, 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 vamos a poner un montón de carteles por todos lados. Este cartel va a decir, mira, voy a poner aquí, pulsa la palanca. La palanca, no, la palanca, ahí está. Ah, perdón, ahora. Vale, pulsa la palanca y dirá, ¿por qué? Porque si tú le das, oh, se quema, así que vale. Simplemente es para que se asuste, ¿vale? Y le vamos a cambiar de color su cama. Claro que sí, vamos a poner la cama de color amarillo. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque es un color diferente al suyo. Me sirve. Vale, eso sí que no se lo voy a cambiar. Esto 100%. Y esto, mira, le vamos a hacer el chanchullo. Mira, va a decir, ¿quiero encantarme algo? Pues venga, usa esto, crack, encántate algo. Vale, la casa, cuidado, ¿eh? La casa, uf, es que tenemos, creo que hay algún mod instalado. Hay un pueblo aquí al lado. Hay algún mod instalado el cual podemos cambiarle el suelo. Pero creo que el suelo se lo voy a cambiar luego cuando él esté dentro. Porque hay un bloque, atentos a este bloque. Tengo el bloque de X-Ray. Y es que yo, si hago esto, mirad. Mirad esto. Miradle el X-Ray que le puedo crear aquí. Y claro, cuando él suba y se ponga en plan, oh, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué está pasando? Claro, luego va a ver esto y va a decir, ¿qué está pasando aquí? Así que, vale, esto luego se lo colocamos. Luego se lo colocamos, ya verás. Esto lo guardo por aquí y así ya sé que lo que tengo que hacer. Esto ya lo tengo, esto me lo guardo, esto tal. Y esto Pascual, vale. ¿Qué más puede tener por aquí que se la podamos liar? No sé. A ver, aquí tiene algo. Uy, mira, tiene aquí un pollo, tiene un camino hecho y todo. Aquí, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Uy, tú, toma, esto es tuyo. ¿Aquí abajo? ¿Qué tienes aquí abajo, tío? ¿Otra mina? O sea, allá abajo tiene una mina del pozo y aquí tiene una mina. Bueno, esta será la típica mina de diamantes, ¿no? De buscar diamantes manualmente. A ver. Hola, ¿qué hay aquí? Ah, míralo. Sí, ¿y aquí? Vale, ¿sabes qué te digo? No me gustan esos picos que tienes, la verdad. Creo que deberías usar más picos de madera. Creo que los picos de madera son un mejor aliado, la verdad. Te va a venir mejor. Tiene mucha piedra por aquí. Atentos a lo que voy a hacer ahora. Os presento la piedra explosiva. Y es que esta piedra, amigos míos, si la pica, explota. Si la pica, se convierte en TNT. Así que vamos a colocarle, mira, por aquí, por aquí, por todos lados, porque no sé cuál camino usará. Así que mira, le usamos, le ponemos en todos y así uno ya se va, mira, incluso para adelante. ¡Vale! Atrévete a picar lo que quieras, chaval, porque te va a explotar en la cara. Estupendo. Vale, aquí abajo ya. Esta es la broma más gorda que yo le podía crear, ¿eh? Te lo digo. A ver, también. Aquí hay, tengo una forma. Bueno, atentos a lo que os voy a enseñar ahora. Os presento el bloque de ajedrez. Y es que esto lo que hace es convertir todo el suelo en un tablero de ajedrez gigante. Así que cuando, bueno, cuando él esté por aquí, le voy a colocar esto aquí y voy a convertir todo su huerto, bueno, todo su huerto y prácticamente todo su mundo en un tablero de ajedrez. Así que me lo voy a guardar aquí y luego lo usamos. Vale, la casa, luego le prenderé fuego a la casa también. Obviamente, lo siento, yo le ha tocado. Y a ver, aquí tiene un pueblo. En este pueblo lo que podemos hacer, estoy pensando, es reconvertirlo en un... Atentos, ¿eh? En un cine. ¿Qué os parece? Sí, sí, mirad esto. Tengo este bloque que al colocarlo generará un bonito cine en el cual disfrutaremos de una película. Aterradora, pero película. Así que, vale, me lo voy a guardar también para usarlo. Y estoy pensando que tengo otro objeto que va a estar bastante guay. Que de hecho, mira, se lo vamos a poner. Se lo voy a colocar ya, ¿eh? Atentos. Se lo voy a colocar ya aquí. Aquí mismo. Voy a cerrar las puertas y aquí se lo voy a colocar. Os presento el cojín tirapedos. Y es que si yo lo pongo aquí y aquí. Bueno, no es tirapedos. Pero se va a asustar un montón. Porque, claro. ¿Entendéis, no? Es la gracia, vale. Y de hecho le iremos poniendo más. Al cabo de toda la estancia se lo vamos a poner más. Así que ahí está. También los carteles, voy a usar muchos carteles. Voy a ir poniéndole carteles en plan no sé qué, no sé cuántos. Y ir troleándole. Vale, bueno, y yo creo que ya está, ¿no? ¿Qué más le podemos hacer? Vale, pues he mirado unas cuantas cosas. Y lo que vamos a hacerle es plantarle por algún sitio, mira. Y son plantas que no sé si os dais cuenta que son un poco especiales, ¿vale?
Son plantas que, bueno, pues explotan un poquito, ¿no? Son plantas TNT, así que le voy a poner unas cuantas. Alguna tendrá que ver, yo creo. No le voy a poner cerca de la casa ninguna, pero alguna tendrá que ver. Yo quiero esperar y creo que alguna verá. Así que si le explota, pues estupendo. Luego también le vamos a tirar este teléfono, que es un teléfono súper OP, porque, bueno, mirad lo que hace. Esto directamente lo que hace es minar, mirad aquí, ¿eh? Mirad aquí abajo. Mina un montón de piedra. Tengo 40 de piedra. O sea, tócate las narices. Pero bueno, es que también puede cortar madera. O sea, poca broma, el iPhone 8 este. Y luego también lo que hace es rugir. Tiene, bueno, esto de hecho lo puedo usar yo y luego se lo tiro para que lo use él. Pero es que luego puedes activar y desactivar el poder volar. ¡Poca broma! Está súper chetado este móvil, este teléfono móvil. Pero luego está este... que no le va a hacer tanta gracia cuando lo use. Así que bueno, este ya se los daremos luego, cuando estemos invisibles. Y luego tenemos esta tarta, que bueno, es súper grande, que es la tarta troll, que cuando le meta un bocado, ¡catapum!, que se la pondré luego en la casa al principio, ¿vale? Se la pondremos aquí. Perdón. Y cuando se la pongamos y explote un poco la casa, tranquilos, porque le construiré una casa nueva, porque esta es muy fea. No, vale, está bien. Pero le construiré una casa nueva, que con este bloque podré construirle una casa totalmente nueva. Así que no se preocupe. Vale. Y yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya le hemos troleado bastante. Esto no lo voy a necesitar. Esto sí. Esto me lo guardo. Y chicos, ahora solo hace falta que Hardiluski entre. Va a estar ahí. Bueno, supongo que aparecerá allí, espero. Y nada, en cuanto entre, empezamos a trolearle un poquito, ¿vale? Venga, me voy a... Bueno, de hecho, vamos a hacerlo ya. Y es que mirad cómo me voy a poner... ya en... Bueno, en invisible. Así que vamos a hacer effect y trolero. Invisibilidad, por favor. Nos ponemos 1000 minutos. Uno, ahí está. No, de hecho, tengo que poner true. Para que no se vean las partículas. Y ahora soy totalmente invisible, mírame. Aunque necesito... Espérate, necesito un... Ahí, no tener nada en la mano. Somos totalmente invisibles, no nos puede ver. Así que ahora yo me quedo aquí. Y en cuanto entre a jugar... ¡Eh! ¡Ha entrado! ¡Opa! ¡Ha entrado! Vale, ¡ha entrado! Me quedé... ¡Ha entrado! No me ve, ¿no? Vale, no me ve. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Otra vez no. ¿Qué está pasando? Esto ya me suena a mí. ¿Qué está pasando, Bueno, igual es un bug y ya está. ¿Qué está pues mira, algo que he puesto y no ha aparecido. No. Ya sabemos cómo funciona. Es aquí. ¿Te la comes? Vale, me voy a... Uy, se la ha vuelto a comer. A ver. Se la ha vuelto a comer. Yo que tú. ¿Qué bloques pueden desaparecer así? Pasa por al lado, mejor. Bueno, a ver, ¿qué tenía que hacer hoy? Creo que voy a ver si puedo hacer algo de una. ¿Otra vez? Ah, no, aquí no. Era aquí entonces. Pero vamos a ver. ¿Qué era broma? Creo que ya está bien, la verdad. ¿Qué era broma? ¿Qué bloques se vuelven invisibles en el Minecraft? Es que se ha bugueado. Mira, Javi. Vale, entonces. A ver, esta plantita. Mira, esta plantita puede explotar, ¿eh? ¿Qué es esto? Mira esta plantita. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡Ostras! ¿Pero qué es esta planta? ¡Ay, vos! Uy, mira, ¿dónde aparece? A ver, menos mal que aparezco aquí cerca. ¡Vaya! ¿Pero qué es esta planta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acabo de... No entiendo nada. Uy, no entiendo nada. Voy a casa. ¡Qué torta! Oye, eso no lo he visto. ¿Qué es esto? Uy. Es un saco tirado. Tengo un saco tirapedos. Vale. ¿Por qué se han abierto las puertas? No, déjame entrar. A ver, me llevo esto. Déjame entrar. Fuera y fuera. Yo no quiero tener esas cosas aquí en medio. Pero, a ver, por aquí arriba. No sé qué es. ¿Desde cuándo estáis cosas de estas en Minecraft? Vale. ¿Por qué he vuelto a escuchar la puerta abrirse? Nada, en no fin. Ha sido nada. Voy a subir hacia arriba y. Se me ha quitado la invisibilidad. Bueno. ¿Cómo pulso la palanca? Vale. No. Vale, no, ya está. No. ¿Vamos a aprovechar? Vale. No. ¿Y le ponemos? Hay un mechero aquí. ¿Por qué hay un mechero? ¿Por qué mi cama es amarilla? No entiendo nada. Sí, tu cama es amarilla. Mis cuadros de Torardi y el pan dorado y Torardi y mi estudio de Tutankarbón siguen aquí. Menos mal. Mira el suelo. Qué bonitos son mis libros. Vale. ¿Qué era posible mesa de encantamientos? Así. No entiendo nada. Vale. Mira qué buenos libros. De repente que no entiendo muy bien qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Nada, no he visto nada. Voy a quitar esto de aquí. No quiero. Palancas, qué buenos libros, aquí. Qué buenos tengo libros. Para encima, para llevármelo. Mira, baja. Vale, voy a ver si puedo hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Y el suelo? ¿Que sí? ¡Que no hay suelo! Que sí que hay suelo, te lo prometo. ¿Y el suelo? Sí que hay suelo. Hago? Oye, le voy a hacer un truco. Vale, voy a hacer parkour aquí, ¿vale? ¿Qué acaba de sonar? Vale, ¿esto qué es? Voy a poner detrás. Porque no. ¿Otra vez? Vale, puedo andar por esto. ¿Es como un X-Ray? ¿Son bloques de X-Ray? Otra vez.
¡Qué chetado! ¿Me lo puedo llevar? A ver. ¿Puedo escucharlo? Interromperlo un momento. ¿Qué es lo que está sonando? ¿Qué soy? ¿Qué raro suenan las cosas? ¡No! ¡Déjame salir! Me voy. ¡Qué pereza! No, voy a ver a la mina del pozo. A ver si venga, venga, venga. Puedo ir a picar algo. Venga, en HD. Métetela en HD. ¡No, no, 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 hielo! ¡Se me ha congelado! ¿Pero cómo? ¡Ay, qué pena! Pero si al principio se ha tapado esto, no debería. Hace mucho frío ahí, Jardinuski. ¿Qué está pasando hoy? Yo solo quería entrar a jugarlo tranquilamente. Hace mucho frío ahí, Jardinuski. No me lo puedo creer. Ahí tienes otra planta, ¿eh? Vale, tendría que bajar a la mina por el otro lado. Sí, 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 sí. Por baja, este baja. Lado de aquí. Aquí en baja, la mina baja, puedo ir, entrar perfectamente. Venga, baja. A ver. Venga, bajo contigo. Venga. Y cierro aquí. He dicho que cierro ahí. Vale, 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 vale. Estoy bajando contigo, ¿eh? Vale, abajo tenía un montón de picos de diamante y tal. Voy a ponerme a picar tranquilamente. No, ya no tienes. De eso ya no tienes, te lo digo. Y que se relaje un poco la cosa. Mira, mira. No sé qué está ocurriendo. A ver. Vale. Uy. ¿Y mi pico de diamante? ¿Por qué solamente hay pico de madera? ¿Qué ha pasado? ¿Y tiene pico de diamante aquí? ¿No están ya? Qué pena. Bueno, igual me equivoqué y no los puse. No Ay, lo sé. Qué pena. A ver, venga, venga, vamos pica, a pica. Continuar un poco. Pica, pica un poco. A ver, con... Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 Hola, ¿qué ha pasado ahí? Me muero. Me muero. Me muero. Se ha puesto hasta en modo. Hasta en modo venenoso. Me muero, me muero, me muero. Pica por otro lado, anda, pica, pica para ahí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Corre, corre, Hayuski. ¡Qué asco de juego! ¿Por qué la piedra explota en Minecraft? No entiendo. Así que no estoy entendiendo absolutamente nada, tío. Vámonos, vámonos, no puedo vámonos. Hacer nada de nada en este juego. Vámonos, y encima vámonos. Estoy envenenado todo el tiempo. ¡Ay, qué pena! Estoy empezando. A ver, oye, ¿y si le tiro a esto? A que me dé todo mira, mucha rabia. ¿Puedo explotar estas cosas sin morir? A ver. ¿Y si le tiro el. A ver si, puedo. A ver si lo ve. A ver si. ¡Opa! Bueno. Va a venir muerto. ¿Ha pillado? ¿Lo ha pillado? Acabo de recoger una serpiente. ¿Por qué tengo una serpiente? ¿No lo ha pillado? ¡Ah! ¡Suelta la serpiente! ¡Suéltala! Me ha envenenado, me ha envenenado. No ha envenenado a la serpiente. ¡No ha pillado! ¡Me ha envenenado a la serpiente! ¡Has explotado el teléfono inteligente! ¡No me envenene! Pues toma, te tiro este. ¡Uf, chaval! ¡Usa esa! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¡Mira ese! Yo no entiendo nada de lo que está ocurriendo, ¡míralo! De verdad. ¡Es un teléfono! No entiendo absolutamente. ¡Mira ese teléfono! ¿Qué es esto? ¡Mira, úsalo, úsalo! Está más guapo, ¿eh? Working phone. ¡Dale, dale! ¡Pero qué asco! ¿Por qué explota un teléfono móvil? Tío, que Max. ¡Ay, qué guapo! ¡Un teléfono móvil! Está guapo, ¿eh? ¡Me ha explotado! Está más guapo. ¿Pero por qué hay un móvil en si Minecraft le ponemos que explota? Ahora... Tío, ¿por qué todo explota en este juego? ¿Y si le... No entiendo absolutamente le quemamos la nada. Casa directamente. ¿Por qué todo explota en este juego, tío? ¿Le quemamos un poco? ¿Por qué todo explota en este juego? ¿Le quemamos un poco la Joder, casa? ¿Cómo me ha dejado esto? ¿Cómo tengo esto, tío? Todo reventado. Mira, mira, hace un poquito, un poquito. Pero guay que estaba mi mundo, tío. Un poquito. ¡Se quema la casa! ¡Se quema la casa! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se no, quema llevo, la casa! Vale, vas a ponerle, vas a ponerle. Tienes que salvar la casa, vale. Tranquilo. Lo he salvado, creo. No, 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 no. ¿Otra casa? No, vale. No, no, no. Ahí así que no llego. Ahí así que no el llego. Pueblo. Sí que no, no llego. No llego, no llego. Ahí está. No llego, no llego. A ver si lo ves. No llego, no llego. A ver, no si, llego, ve, no llego. A ver si lo ve. No llego. Y le vamos a construir atentos, ¿eh? Venga. Atentos a vale, la casa. La estoy salvando, la estoy salvando. La salvo, la salvo. Aquí. La salvo, la salvo. Mira, 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 mira. La salvo. Yo creo que esta casa es mejor que la suya. La salvo. Atentos. La salvo. No la salvo. No la salvo, tío. No la salvo. Y le vamos a poner, mira, la tarta, la tarta, la tarta. Esta tarta está quemando muchísimo. ¿Por qué se quema tanto? No entiendo nada. Vale, parkour. He aprendido, menos mal. De nada. Vale, vale. Ahí está. Apágalo, apágalo. La apago, la apago, la apago, la apago, la apago. La apago. Ya ven. Hola, 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 hola. ¿Le hemos salvado? No, no, no. No, no, no. Esta casa. Ahí no llego. Es que esta casa no está guay. No te la puedes quedar. No te la puedes quedar. Ahí no llego. Esta casa no está bien. Apágate, 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 apágate. Esta casa no está bien, bro. Apágate, apágate. Esta casa. Vale. Creo que me voy a ir a la villa. Sí. No, 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 no. Esta necesito casa ir a la villa. No. Necesito ir a la... No, me voy a ir a la villa, yo creo. ¿Te vas a la paso. Villa? Paso, paso, paso. Me voy a ir de aquí ya. No quiero saber nada más de esta casa. Estoy completamente harto. Aquí. Me voy. Se acabó. Ya me voy a otra casa, tío. Otra casa. Toda quemada. Qué asco, tío, de verdad. Qué maldito asco, tronco. Es que. Seguro que son esos árboles nuevos que han puesto en Minecraft. Seguro que son los árboles de obra y no algo. Mira, qué mal. ¿Y esta casa? ¿Una casa para ti, nueva? Hay una tarta. ¿Una casa nueva? ¿Es una casa nueva? De nada. ¿De nada? Dos puntos, carita feliz. Hay una tarta. ¡Uy! No se ha muerto. ¿Por qué todo explota en este juego? No se ha muerto de milagro. Troll cake. Vaya troncho de tarta, ¿eh? ¿Y la puedes volver a poner para que vuelva a explotar? ¿En serio? Si le pongo más. Pero un estofado de setas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de...? ¡Uy, boss! ¡Qué susto! Se han... Pasa ya, pasa ya.
Basta ya. Hay que ponerle el cine. Toma, Jardinowski. Un cine para ti. Toma. Ay. Uy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Jardinowski? ¿Qué está pasando, Jardinowski? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Jardinowski? ¿Qué leche se está construyendo detrás de mí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Jardinowski? ¿Qué es esto? ¿Jardinowski? ¿Dónde está? Toma, aldeano, te dejo por aquí un poquito para que tires unos pedetes. Toma, pues más pedo, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué pone ahí arriba? Cinema. ¿Un cine? ¿No te gusta? ¿Cinema? Toma. ¿Han abierto un cine aquí? ¡Un cine! ¿Para ti? Todo lleno de cosas que se tira pedos. No puedo creer. Esquívalo. Vale, ¿puedo entrar a la sala de cine? Claro, hombre. Hola. Entra. Vale. Mira. Están poniendo una peli. Mira. Voy a escoger aquí una. La abducción. Voy a escoger esta de aquí. ¿Qué le podemos poner ahora? Y voy a ver esta peli. ¿Qué le podemos poner? ¿Qué le podemos poner para explotarle? Vamos a ver. ¡Ya se ha acabado! Mira. Vale, yo voy a verla, porque es que no la he visto, no me ha dado tiempo a verla. Si no puedes salir. Vale, es un muñeco de nieve. No puedo poner esto. Al que le inducen los alienígenas. Mira. Aquí. Así y no puedes salir. Los alienígenas se van. No puedes salir ahora. Oye, se va a pinchar. Pero vaya costro de película. Que está guapa. Cuidado con lo que me dices. Me voy, que me devuelvan el dinero. Sí, que es cierto. Venga. Que no he pagado por verla. Venga, pero bueno. Ale. Me voy. Venga, sal por aquí. A ver. Me voy a ir a casa. Sal, chaval. Me voy a ir a casa a ver qué ha pasado con mi casa. Porque ¿por dónde? Está literalmente. ¡Ha salido por el otro sitio! ¡Ay, me ha troleado! Y se está quemando muchísimo. ¡Me ha troleado! No entiendo nada en absoluto. Vale, es no el momento. No sé qué ha pasado el día de hoy. A lo mejor es que me salga del servidor. No. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí un cartel. Y no vuelva a jugar a Minecraft en mi mundo nunca más. Es que, pilla. ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué hago mi mundo siempre en un servidor? ¿Por qué? Venga. No juego en un mundo solo yo, sin que nadie pueda entrar. Siempre estoy pensando en invitar a mis amigos. Sí. Pues ya está. Sí. La próxima vez me voy a hacer un mundo yo solo. Y se acabó. Venga, mira el cartel, que no me has leído ni un cartel. Menos mal. Primer cartel que me lee. Pilla el huerto, píllalo. Dice, pilla el huerto. ¿Cómo pilla el huerto? Atentos. ¿Cómo que pille el huerto? Atentos. ¿Cómo se pilla un atentos. Huerto? Atentos. Pilla el huerto, píllalo. ¿Qué se refiere? Que recoja la... Eso es, recoge. Pero porque hay un quien... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿What? Bueno, así recojo el huerto más rápido. No hay bien que por mal no venga, ¿no? Supongo. O es algo al revés. No hay mal que por bien no venga. ¿Pero es? ¿Qué acaba de pasarle a todo mi mundo? Madre mía, la casa. ¿Qué acaba de ocurrirle a todo mi mundo? No entiendo nada en absoluto. Se ha convertido en un dominó. No entiendo nada en absoluto, tío. Un dominó no. ¡Qué asco! Hay un cartel aquí. Es de ajedrez. Hay otro cartel aquí. ¿Qué pone? No, ya no pone nada. Este ya no sirve. Tranquilo, otra casa. ¿Qué ponía? Ya no sirve. Ya no te vale para nada ese. Tranquilo, otra casa ponía, pero no entiendo. ¿Cómo que tranquilo, otra casa? ¿Qué le podemos dar? Mira, ¿sabes lo que te digo? Tranquilo, otra casa ponía. Vamos a pillar. No he llegado a leer el resto de cosas. A ver, voy a intentar rescatar, aunque sea mi cama. Aunque ya no es un Lucky Block Troll. No es mi cama para... A ver si lo ve. Un Lucky Block. ¿Has visto? Va a salir todo mal otra vez. Lo debo abrir. ¿Quién me acaba de empujar y quién me acaba de tirar? Voy a poner. ¡Se pude saber! Nada, yo no he sido. Y ahora vas a poner... Estaba claro, tío. Descomposición 833 minutos. Ay, se bueno, va pues, a morir. Aquí me quedo. Espera, vamos a tirar rápido. Aquí me quedo. Toma, se acabó. Descomposición 800 minutos. Tómate eso. Un cubo de leche, muchas gracias. No sé quién me la ha tirado, pero muchas gracias. Yo no he sido. Venga. A ver, me puedo quitar. Ahora, yo también necesito uno, ¿eh? Y todos contentos. A ver. ¿Verdad que sí? ¡Vamos! Hola. Vale. Hemos aparecido. Pues no parece que pase nada, la verdad. ¡Te estoy viendo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Troleo! ¡Corre, listo! Toma. Oye, esto no me sirve para nada. ¡Eras tú todo este tiempo, pringao! Sí, era yo. Era yo, efectivamente. ¿Eras tú todo este tiempo? Era yo, sí, me has pillado, amigo. No, te he pillado, solo que se te ha acabado la invisibilidad. Ya solo te hago la última. Solo tienes que quedarte quietecito. ¡Pero qué asco! ¡Siempre me haces lo mismo, tío! ¡Qué guapo! ¡Eso es! ¡No! ¡La santa madre del cordero! Rápido, deja tu like, suscríbete en menos de 5 segundos o si no acabarás siendo altamente troleado. Así que venga, rápido, suscríbete, ¡corre! Vale, amigo mío, vamos a empezar a grabar, ¿vale? Pero antes vamos a hacer unas pruebas a ver si todo va bien, ¿vale, amigo?
Vale, vale, tú dime, ¿qué hago? Ahora solamente podrá pillar lava en vez de leche de las vacas. Podrías pillar un poco de leche porque para este vídeo lo vamos a necesitar, ¿vale? Así que pilla un poquito de leche y... Tolero. ¿Qué? Me ha dado lava. ¿Qué haces? ¿Por qué pones lava? ¿Me ha dado lava? No, no pongas lava, bro. Pilla leche. Pero que me ha dado lava la pilla vaca. Leche, mira, espera, 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 espera. ¿Qué pasa? Mira. Pilla leche, tío. Mira, mira, mira. Atento, atento. ¿Ves que tengo vacío? Mira. ¿Qué haces? ¿Pero qué pasa? ¿Qué haces? Que pille. Le puedo sacar. Igual es que. Que pille si, leche. Está muy... ¿Qué haces? Sos bobo, pero. Se te ha bugueado el juego, pero, amigo. Pero esta vaca saca. ¿Y tu leche, hija? Está un poco caliente. Te has pasado en el microondas, ¿eh? Voy a por la otra. Oye. Yo te diría. ¡Eh! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¡Me he caído! ¡Me soy bobo! Ahora podemos picar el diamante de cualquier forma. Pero claro, tú lo picas con la mano y él se piensa que se va a romper. Vale, amigo, hay que encontrar diamante para poder empezar el vídeo. Que sí. Mira, aquí hay diamante. ¡Perfecto! Aquí, mira, aquí tienes. Vale, pero... Bueno, habrá que... ¿Sabes? Pícalo, sí. Pícalo. No, no, pero... No, 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 así está mal, quita. ¿Por qué me ha dado diamantes? ¿Me puedes dejar el pico? ¿Por qué me ha dado diamantes? Toma. Espérate, un momento. Vale, perfecto, sí. Guay. ¿Qué haces? No, nada, que... Que piques eso. Pero pícalo, pícalo. Te prometo. Te prometo que lo puedes picar, ¿eh? Te lo prometo. Pero si te lo pico, ¿con qué lo voy a picar? ¿Con la cara? Sí, inténtalo. ¿Con la antorcha? Inténtalo, yo... inténtalo. Pero que no lo te apuesto $1000 a que si lo picas con la mano. ¿Te da el diamante? Yo es que he pasado a apostarme nada contigo. Pues sí, mira, si te da el diamante, me lo das tú a mí, ¿vale? ¿El qué? Los $1000. Entonces no lo pico, si no lo pico no te debo nada, si sale el diamante. Pero si estás tú tan seguro de que no va a salir. No, no estoy seguro ya, si antes hemos cogido vaca de una lava. Pero eso ha sido un bug, de verdad, ya verás. Que no te voy a dar $1000, aunque sí, salga un diamante de ya aquí. Verás, ya verás, ya verás, pícalo con la mano, no ya verás, libro. Ya verás. En fin, cómo la gente debe estar en plan, pero ¿por qué están desperdiciando un diamante, tío? Es que yo no entiendo. A ver, en dámelo, fin. Dámelo, tío, ya verás. Ya verás. Sí, sí, yo te lo doy, toma, toma. Prepara los $1000, ya verás. ¿Qué haces? No te voy a dar $1000, es que no te lo voy a dar. Es que no te lo voy a dar. Vale, tío, si no te lo crees, pues mira, lo voy a picar yo y verás vale, tú. Si sale un diamante, me das $1000. No, 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 me lo das tú a mí. No, 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 me lo das tú a mí. No, me vas a dar tú a mí los $1000. No, me lo vas atento, a dar tú a mí. Porque, atento a los $1000. Mira, look at this. Mira, look at this, Luego te los pido. Venga, tío. Hala. ¿Pero qué hace, tío? $1000. ¿Pero qué asco? $1000, por favor. Pase, pase, no, por no lo... pase por pero caja. Pase por caja. Por favor, por caja. ¡No! Ahora cada vez que pongamos un cofre explotará. Amigo, ¿podrías guardarme los diamantes que hemos pillado en un cofre, porfa? Pero ¿para qué los quieres en un cofre? Vamos a guardarlos. Porque dejo, vamos a... porque es que no quiero morir, me gustaría guardarlos en un cofre. ¿Sabes? No quiero, vale. No, no me gustaría perderlos, así que por favor, pon un cofre y guardamos ahí los diamantitos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Me falta un creeper? ¿Un creeper? ¿Dónde? Ah, tío, guárdame, guárdame los diamantes, tío, guárdamelos ahí. Que sí, que voy, que voy, que te lo... Espérate un momento. Espérate un momento. ¿Qué te pasa? Que no creo que haya ningún creeper cerca. Es que hay un creeper antes y... ¿Sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora cada vez que piquemos un mineral se convertirá en piedra. Venga, amigo, vamos a picar algo de verdad, no esta vez con la mano como los diamantes, que la verdad que... Que no estoy entendiendo muy bien de qué va a ir. Venga, este vídeo. Pilla el carboncito, que yo voy a pillar otra cosa, va. Pilla el carboncito. ¿Qué haces? No, pero... No, no, es que no, es que todo este juego... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Mira, ¡eh! Este ¿qué juego... haces? Pero que... Este... ¿Qué estás este... haciendo? Este juego... Escucha, tú sabes... ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero por qué lo quitas? Parece... ¡Quiero morir! Pero pilla, pero tío, ¿pero qué haces? Mira, 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 para. Mira, 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 que funciona bien. Mira, pilla tú ese. Hielo. ¿Pero qué haces, inútil? Paso, me voy, no quiero saber nada de esto. Ahora te puedes caer de dos bloques de altura que te vas a matar igualmente. Bueno, tío, Hardy, lo siento, de verdad. Este troleo, la verdad que está siendo un poco... A mí, no sé por qué, no sé qué está pasando, pero de verdad que lo siento. ¿Qué? ¿Pero qué te ha pasado? Si solo te da un... A ver... Trolero, me está vacilando ya. Pero... Tío, ¿cómo te has podido matar? A ver, salta. Salta aquí. ¿Qué le pasa? Sáltate ahí, ya no sube, le pasa. Sube ahí. Y si yo te hago así. Qué asco, yo no juego más este juego, se acabó.
Ahora el agua hace daño como la lava. Va, tío, lo siento, de verdad, no vuelvo a hacerte nada, ¿vale? No, venga, no, hacemos las paces. Va, vente para aquí, que no, te voy a enseñar un tesoro. No voy a hacer ninguna paz vente, contigo. Vente por aquí, tío, que hay una cosa súper. No voy a hacer ninguna paz contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Sí, para. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me hace daño el agua? ¿Por qué? Que no hace daño, mira. ¿Que me hace daño el agua? ¿Pero por qué me hace daño el agua? Que no, mira, ¿qué pasa? Que me voy de aquí. ¡Que no hace daño el agua! Mira, ha venido hasta Eulelio a decirte hola. ¡Eulelio! ¡Ayuda a este señor! ¡Ayúdelo! ¡Párate! ¡Que me hace daño el agua! ¡Ah! ¡Uf! Está Fenestasio aquí, dile algo. Hola, guapa. ¿Fenebrio? ¿A Fenebrio le hace daño el agua? A ver, Fenebrio, métete para allá. Fenestasio. No le hace daño a nadie. ¿No? ¿Ellos no? ¡Solo a ti! ¡No, para! ¡Solo a ti! ¡Que me escupe! ¡Que me escupe! ¡Ay, perdón! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Ahora cada vez que lancemos huevos saldrán aldeanos dentro de él. ¡Ay, de verdad! ¡Que te enfadas por todo, tío! ¡De verdad! ¡Es que no hay manera aquí de... ¡Que me dejes en paz! ¡Un pollito! ¡Cuidado con los pollitos, eh! ¡Que me dejes! ¡Que no me sigas! ¡Que pares! ¡Porfa! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Pero deja de tirar pollos! ¡Deja de tirar pollos ya, eh! ¡No pasa ya, eh! ¡Mira! ¡He encontrado una aldea y todo! ¿De qué habrá salido el bicho este? ¡Una aldea! ¡Qué guapo! ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes en paz! ¿Pero por qué salen aldeanos de los huevos? ¡Que me dejes en paz! ¿Pero qué? ¡Que no son aldeanos, que son pollos! ¡Que estás loco tú ahora! ¡Que no! ¿Qué te crees? ¿Que vas a volver a vacilar? Pues que no, se acabó. Que estás tirando aldeanos de los huevos. ¡Se acabó! ¡Sí, hombre! ¡Tú sí que eres un aldeano! ¡Son ovíparos! No se decía así. ¿Cómo se decía? Ya no me acuerdo. Ahora cualquier herramienta se va a romper instantáneamente con un uso. Venga, amigo, para hacer las paces te voy a regalar mis herramientas de diamante, ¿vale? ¿Te valen? No, no, seguro que están chitadas, seguro que las has roto o algo. Que no, que están bien. Que están bien. Que están bien. Te lo prometo, ¿ves? Pues, ¿qué haces? ¿Qué? Se me ha roto. Pero ya la has roto, para eso te la doy. Vea, hazme un pico de... Hazme un pico de piedra o algo, tío, va. Hazme un pico de piedra. ¿Por qué te voy a hacer ya un pico de piedra? Porque te he dado mi pico de diamante, hombre. Tío, ¿Qué me has dado? Me has vuelto... ¿Me estás rompiendo las herramientas que te hago? ¿Pero qué me has dado otro? Ya estamos. Hazme un horno, aunque sea. Coge un poquito de piedra y hazme un horno, va. ¿Por qué me rompen las cosas? Ahora haremos que aparezcan un montón de creepers alrededor de Hardy. Oye. ¿No cuidado, qué? cuidado, hombre, cuidado. Que te explota. ¡Cuidado! ¿Pero no ha salido? Cuidado, han salido de la cueva esta, tío. Están ahí súper atentos. ¡Jope! Oye, no, te quedo. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Van más! ¡Que están saliendo más! ¡Cuidado, cuidado! ¿De dónde salen? Déjame. Vale, tengo pan, no pasa nada, tengo pan. A mí me gusta. Pero bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasándome? ¡Hardy! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué salen tantos? Aparecen creepers de repente, no sé por qué. ¡Uy, va! ¡Pero si es de día! ¡Hardy, ¿dónde estás? ¿Aquí? ¿Estás bien? ¿No ves? ¡Cuidado! ¡Uy, va! Nada, tranquilo, ya no quedan más. Es el mejor juego de Minecraft, chaval. No quedan más creepers, no te preocupes. ¿Pero qué está pasándome? ¿Pero por qué aparecen cada vez más? Pero mira, yo quiero ser como este señor que se pone aquí dentro y no sufre. A lo mejor te quedas ahí dentro, no pasa nada. Busca otro. Sí, hombre, me he quedado yo ahí. Me voy para adentro. ¡Hola! Aquí no pueden aparecer creepers. No, ahí dentro no pueden aparecer creepers, no te preocupes. Aquí dentro no pueden aparecer creepers, así que... Total... No, no pueden aparecer creepers, ¿eh? ¿Qué pasa, troleo? ¿No aparecen? ¿Por qué a ti no te hacen nada? Porque yo soy... Vamos... Soy inmortal. ¿Y por qué eres tú inmortal y yo no? Cállate, con los creepers. Oye, tienes un montón de amigos esperándote. ¡Explota! ¡Explota! ¡Eso es! ¡No! ¡La santa madre del cordero! Vale, tranquilo. A partir de ahora te van a dar un regalo cada 30 segundos por haber aguantado tanta troleada. Te lo prometo. Y tengo yo que fiarme de ti, ¿verdad? Te lo prometo, ya verás. Ya verás cómo cada 30 segundos te van a dar un regalito. ¿Cuál es mi regalo? ¿Una dinamita? No lo sé. Ya veremos a ver cuántos te dan. A ver qué te dan. Ya, claro, a ver qué te seguro da. Que el regalo es que me echen del servidor, ¿verdad? No, hombre, será algo bueno, ¿no? Un regalo siempre es algo bueno. Increíble. ¡Eh! Es un regalo bestial, un la verdad. Un huevo de guardián, peores cosas sin se han visto, amigo. Sin lugar a dudas, es un regalazo, sí. Estoy ansioso por ver cuál es tu siguiente regalo, Jardomero, la verdad. No, no quiero saberlo, A lo mejor es un huevo de dragón, que tanto te gustan. Sí, pues voy a mandarte a grabar Eggwars.
No, hombre, a ver qué te dan, a ver. ¡Eh! ¡Oye! Bueno. Ni tan mal, ¿eh? Buen regalo. Bien. Buen regalo, ¿no? Me sirve para, yo qué sé, cuando me vayas a matar poder comérmela y sobrevivir. ¿Eh o qué? Bueno, está bien, pero es que después de todo lo que me has troleado, trolero. Que yo no he sido, que ha sido el Minecraft. No ha sido Minecraft, no me mientas. Vaya, ¿ahora qué te van a dar? Va, a ver qué te dan ahora, ¿qué te dan ahora? A ver qué te dan. Que me den tu confianza, porque, macho. Sí, mi confianza la tienes siempre. ¡Eh, una vacaseta! ¿Qué hay mejor que una vacaseta? Espérate un momento, quédate ahí, no te muevas. ¡Paso! Muy buenas, gente, ¿qué tal estamos? Soy Trolete Todos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y hoy nos encontramos con mi amigo el rompedor de arena. ¿Qué haces? Soy un rompeolas. Eres un rompecorazones, porque el mío... Cuidado, amigo. Bueno, Jardomiro, vente conmigo, porque justo allí, mira, que tenemos una villa. Pilla tu barquito. La pillo. Yo creo que te gano esta carrera, te gano. ¡Ay, cuánto pan! Te gano, hay un montón de pan, chicos. Reventad el botón de like si queréis que todo este pan llegue a vuestra casa en forma de... Bueno, en un paquete de Amazon, ¿te gusta? No, Amazon no. Bueno, mira, cuánto pan. Bueno, píllalo todo, Pía, no te dejes ni un poquito de pan porque... ¡Hay un cofre! ¿Qué dices? Vamos a leerlo, pero es que esta villa, ojo, me encantan estas villas que... Trolero. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué es eso? Una pilila. ¿Qué es esto? Una pilila. Mira. ¡Pero no te puedo pegar! Está curioso, pero oye, ¿qué pone en el libro? No entiendo por qué nos da esto. Ah, el libro. ¿Qué es esto? Dice... Un pollo de plástico. Hola, soy el Lorito y en este pueblo encontraréis un montón de cosas para nada trolls. Dijo... Va. Vosotros podéis encontrarlas y jugar con ellas y morir. Va, adiós. ¿Cómo? No sé. ¿Quieres que te lo vuelva a leer? Cosas... No, hombre, no. Sí, tengo que escuchar hablarte así otra vez. Cosas... A ver, pero ¿esto es troll? No sé, dímelo tú. Creo que a la gente le está petando... Voy a dejar esto aquí porque creo que no voy a... No me voy a controlar. Así que... Déjalo tú también, por favor. Vale, lo dejo. Ahí está. ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Déjalo! ¿Qué le he dejado? Bueno, pero no abuses de él. ¡Para! Vale. Por favor. Vale. ¿Qué pone aquí? Con esto iréis más guapos. Pero si parezco el señor este de Dragon Ball. ¡Ay! Pero bueno. ¡Mira, si da vueltas! Ojalá mis sueños se hicieran realidad. Uy, va, pero esto yo lo quiero en mi casa. El gorrocóptero. El casquete volador. Mira, toma. Toma. Mira. Muy súper rápido. Oye, ¿y esto? Vale, tengo hambre. Puedes subir ahí arriba, No puedo. Sube. ¿Súbete un salto? No lo sé. A ver, sube. A ver, voy, Voy. Intenta subir. Uy, ¿qué es? Hola. ¿Qué es esto? ¡Una tortuga! ¿Qué dices? Te lo juro, una tortuga. ¿Qué? Y un aldeano. Y una tortuga. ¿Pero qué dice el aldeano? No lo sé. ¿Y esa tortuga? A ver. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ahí va! He perdido mi pato. Pero bueno. ¡El aldeano! ¡Uy! Tu pato ha explotado, bro. Y mi pan. Ah, no, mi pan está aquí. Tu pan sí está. Oye, hablando de pan, yo me voy a hacer pan. ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía, pero ¿cuánto pan me han dejado trolero, aquí? Trolero, ¿dónde está mi pato? Tu pato ha explotado, bro. Lo ha explotado ahí. Devuelve, ve mi pato. Que yo no tengo tu pato. Trolero, ¿dónde está mi pato? Tiene que estar por aquí. No. Lo estoy buscando. No hay patos. Se acabaron los patos. Vale, creo que se refiere a esto de cosas trolls el lorito, ¡Ojo, mira! Premio para quien encuentre diamante, jeje. Voy yo. Vale, venga, toma. Toma, ya que te he robado el. Digo, ya que te se ha explotado el pollo, pues úsalo tú. Venga, para abajo. Uy. ¡Vamos! ¡Ojo! Mira cómo voy planeando. Eso. Vale, pues. ¿Qué haces?
¿Qué haces? ¡Ardi! ¿Vamos a morir? ¿Pero qué haces? ¿Vamos a morir? ¡Pero bueno! ¡No, no, 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 no! ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? O mejor muero yo, que es más divertido. ¿Pero qué han preparado aquí el loro? Oye, ¿pero me devuelven mis cosas? ¿Las tienes todas tú? No. Yo, mira, te voy a dar la mitad de mi pan, pero muchos estoy dando. ¿Y ese pollo? ¿Qué pollo? ¿Lo he visto? No. ¿Me devuelves? Me voy. Bro. No llego. ¡No llego! Bro, devuélveme el casquet. El casquet no lo... Bueno, a ver, espera. Voy a convertir estos dos pollos en un casco. Ahí está, mira, toma. Ahí lo tienes. Esa es. ¿Y mi pollo? Tu pollo se han... Eso, es que he reciclado el plástico y se ha convertido en eso. Pero no puedo... ¡Ay! ¿Cómo subimos? No sé, ¿tú sabrás? ¡Buah! ¡Súper fácil! Hemos subido con ganas y con devoción. Oye. Vale. ¿Qué hay? ¿Qué más nos tienen pre... ¡Ojo por aquí! A ver, vente por aquí. ¡Hola! ¿Por aquí dónde? ¡Hola! ¿Hay algo más? ¡Mira! ¡Hasta de otuto! ¡Mira! ¡Eh! ¿Jardín? Voy, que con el casco este es complicado. ¿Jardín? ¿Qué? ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira ahí! ¡Aquí en esta casa! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Mira! ¡Nuevo iPhone 12 exclusivo! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? No era exclusivo. Madre mía, tío, me he comido la explosión. Que ha dado todo el gusto, ¿eh? Mira, tengo donuts. ¿Cómo que tienes donuts? Mira, mira. Tengo donuts. ¿Qué? ¿Que sigue? Ay, deja de robarme el... Toma. El gorro. Toma, toma. Tu iPhone 12, que va un poco regulín. Pero no lo tires. ¿Y qué quieres que haga con él? Pues úsalo, úsalo bien, que habrás pulsado una tecla mala. ¡Que no! ¡Eso es! Bien hecho, amigo. ¡Eh, donuts! A ver. ¡Devuélveme las donas! ¿Me las puedo comer? No puedes. ¡Sí puedo, mira! ¡Qué buenos donuts! Que me dan de regeneración y todo. ¿Qué pasa? Nada. Mina exclusiva de carbón. ¡Eh, toma! Espérate, yo también quiero, que hay un pico para mí. ¡No veo nada! Vale, 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 sí, no. ¡No me mates! ¡Para! ¡Que me matas! Sí. ¡Para! Sí. No. Mis donuts. Mira que es bobo, de verdad. Yo no quería mis donuts. Mi gorrocóptero. No hay. Qué bobo es. Ojo, que hay un montón. ¡Hola, hola! ¡Cuánto carbón, bro! Uf, toma. ¿Qué haces? Creo que este carbón es troll. Nos podemos ir de aquí si quieres. Va. What? 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 Uf, qué de cuencos, qué mal. Pilla, pilla, pilla. ¿No te gustan los cuencos? No, no me gustan los cuencos. No me cuentes cuencos. No me cuentes cuencos. Venga. Me voy de aquí. Madre mía, que la mejor mina de carbón. A ver, a lo mejor arriba hay algo. Y aquí, pero... Mira, yo estoy de carbón normal. ¿Carbón? Carbón, me lo llevo. Me gusta. Carbón. Venga, aquel, que eso tiene que ser carbón normal también. Ay, ay. ¿Has visto? Uy, qué mina más rara. Pero el lorito hoy se ha vuelto un poco trolerito, ¿no? Tengo donuts, chaval, no te preocupes. Y yo cuencos, toma, disfruta. No me has dado, no me has dado. Disfruta esos cuencos, bro. Oye, deja de pegarme. Me vas a tirar. Esa es la idea. Me vas a tirar. ¡No! ¡Hasta luego! Tonto es, se me ha tirado. Está ganando el divorcio. Voy. ¡Ojo! ¡Mira! ¿Qué pasa? Carbón genéticamente alterado. ¿Cómo es eso? Hola. Hola. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Hola! A ver. ¡Bueno! Espérate, creo que hay que poner mucho carbón constantemente. A ver, pon el tuyo. Yo voy a poner el mío ahora. Mira, para cocinar uno, ¡lo que estoy gastando! ¡Ostras! ¡Lo que estoy gastando! ¡Pero bueno! Ahí está. ¡Pero si no va! ¡Que no se ha cocinado! ¿Lo has pillado? No. ¡Pero si no va! ¡No funciona, trolero! Lo estás usando tú, ¿verdad? ¡No! ¡Ah, te he pillado! Míralo, si te... Mira, cuando mientes se te pone eso a girar como un bellaco. Se te pone eso súper contento. ¡Quita, aldeano, quítate! ¡Que hay un cartel! ¿Qué pone? ¡Aldeano, quítate, que no veo! Ciudad de la tortuga. Ciudad dice que pone cuidad. Pone cuidad de la tortuga. Cuidad de la tortuga, no ciudad de la tortuga. ¡Ey! Listo, me has dejado un corazón y medio. Listo, que eres un listo. Pero que no me mates. ¡Que no me mates! Oye, mira, me ha llegado un mensaje de un suscriptor que dice que compres pan. Lo has intentado, ha estado bien.
¡Y me muero yo solo! ¿Pero esto qué es? No has pillado el mensaje, del suscriptor que decía que compras spam, pues ¿no? No, la verdad que no. Pero bueno. ¡Uy, uy, lo que he encontrado! ¡Uy, uy, uy! Mira, mira, te va a encantar este regalo, toma. ¡Oh, gracias! Menos mal, mi gorrocóptero. A ver, ¿hay algo más por aquí? ¡Hola! Aquí, mira, dice especialidad del pueblo: patatas calientes. A ver, voy a comer una. ¿Uma? ¿Uma, patatas calientes? Están calientes, ten cuidado. Hoy va, así que están calientes, ¿cómo queman? Me voy a comer otra. Voy a comer. Ay, pero es que son súper adictivas, así como me gusta. Me voy a comer otra. Yo no puedo parar de comer. Si es que no tengo ni hambre y no puedo parar de comer. Pero están riquísimas. Espera, espera, está sonando. Ring, 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 ring. Está sonando, ¿El qué? Ring, 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 ring. Está sonando, bro. ¿Aquí? Ring, ¿dónde está el teléfono? ¿Lo escucho? Ring. Ring. Ring, ring, lo que te voy a hacer yo a ti en la cara. En el vídeo de hoy traeré a mi amigo con cámaras de seguridad. Cuando se esconda, sabré dónde está todo el rato. ¡Dentro vídeo! Bueno, amigo, ¿estás preparado para el escondite supremo? Pues sí, a ver dónde me escondo, a ver. Vale, pues mira, tú cuando empiece a contar, tú sales por estas puertas y te escondes. ¿Vale? ¿Vale? Va a ser, y escóndete muy bien, porque yo no voy a tener ni idea de cómo te vas a esconder, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Así que nada, yo me pongo a mirar esta pared y... Uy, pero que no abro la puerta, que si no veo. Venga, empieza a contar, perdón. 3, 2, 1 y... Me voy. ¿Dónde está Jardilusky? Digo, 10, 9, 8, 7... No me vas a encontrar, es imposible. 6, 5... 4, 3, 2, 1, voy. Trolero, no sé ni yo dónde estoy, para que tengas una idea. ¿Dónde se habrá escondido este chico, No sé ni yo dónde estoy, trolero. ¿Dónde estará? Madre mía, no estará por aquí. Oye, si tardo menos de 10 segundos en encontrarte, ¿me das un premio? Sí, te dejo un like en este vídeo y me suscribo. Ah, sí, pues venga, cuenta hasta 10, a ver si te encuentro. ¡Uno! A ver, ¿dónde está? Tres, ¿dónde estará este cuatro, chico? ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¿Uy? ¿Estaba aquí? ¡Siete! ¿Cómo? ¡Ocho! ¿Uy? ¡Nueve! ¡Y diez! ¡No me has encontrado! ¿Pero qué locura es esta? ¿Jardilusky? ¿Qué locura de qué, troleo? ¡No sé ni dónde estoy! ¡Hala! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Porque, no sé, muy fácil. Olía a Jardilusky, la verdad. Oye, pero he tardado más. Es que no has contado bien 10 segundos. Yo creo que te tienes. Hombre, he tardado 20. Tienes que dar me gusta y suscribirte. Te he encontrado, tonto. Venga, siguiente escondite, vamos. Bueno, amigos, siguiente escondite. Esta vez escóndete mejor, Vale, así hombre, que... me he escondido muy bien. Lo que pasa es que eres muy bueno encontrando, por lo que sea. Es verdad, es que hoy te has puesto una colonia que hace que se te reconozca. Yo que tú. Es la misma de siempre. Es verdad, es verdad. Bueno, venga, cuento hasta 10, venga. Vale, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, voy. ¿Dónde estará? Ya puedes venir, hace un rato que estoy escondido. ¿Dónde estará Jardilusky? Es imposible que me encuentres, trolero. ¿Dónde estará Jardilusky? No será. Totalmente imposible, no puedes verme. No, no será. No, imposible. Aquí la verdad que no me ha hecho falta ni utilizar. Jardilusky. ¿Qué has dicho? ¿Dónde estará Jardilusky? No estará justo detrás de esta nube, ¿verdad? ¿Aquí? No, no. ¿Aquí? ¿Qué nube? Aquí. No, aquí no está. O puede que haya abierto una trampilla y la haya visto. No, 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 me voy hasta que no me pilles, no me ves. ¿Cómo? ¿Tú? Estoy aquí, hola, buenas tardes. ¿Por qué estás aquí agachado? No te lo digo. ¡Hasta luego! No. Vámonos a otro escondite. Bueno, amigo, la verdad, la tercera era la vencida, ¿no? Me has encontrado muy rápido. Es que tengo que decir una cosa, se te veía el nombre. Entonces, claro. Tienes que hacer shift. Tengo que hacer shift. Para que no se te vaya. Venga, esta no me pillas, es imposible. Vale, vale, venga, pues cuenta hasta 10. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uy, uy, espérate. 5, 6, 7, 8, no te olvides de hacer shift, 9, sí, estoy haciendo shift, muchísimo. Ya voy. ¿Dónde se habrá metido este chico tan listo, inteligente no que...? ¡No me encuentro!
ruinas ni en mil años. ¿Seguro? A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Segurísimo! Uy, hay una casita, sospechosa. ¡Nada, nada! ¡La casita huele a caca! Hay una casita... Uy, sí. No, huele... De hecho, huele a tu perfume. No sé. ¡Imposible, Trolero! Me he puesto otro perfume encima para que te haga irreconocible. No sé... Pues por aquí que huele. Por ahí no es, Trolero. No vayas por ahí. Por date aquí la vuelta. Huele un poco. Hazte la vuelta, Trolero. No me has visto todavía. Aquí no estoy. Ah, pues me voy, a ver. Eso es muy bien. Es que, macho, ¿cómo me has encontrado tan rápido? ¡Cómo huele! Vámonos, tranquila. Uy, tranquilamente. No, tú no sales. Adiós, pringao. Adiós, te espero en el siguiente escondite. Es inútil. Vale, yo creo que este que tiene pues temática del end te va vale, a ir vale, muy vale, bien. No. ¿Y si me dejas un poquito más de tiempo? ¿Quieres que te dé 10 segundos? 12. ¿12? Vale, yo creo que es lo que necesitas para poder aprobar sí, este sí, sí. Examen. Es que no me da tiempo a esconderme. Es verdad, es verdad. Venga, pues cuenta hasta 12. Venga, 2, venga, 1 venga. Y... ¡Un 12! ¡11! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pero no, que no, que no! ¡Vuelve a empezar! ¿Cómo? Tienes que volver a empezar, Trolero. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Nada, nada, nada! Ah, vale, pues... ¡10! ¡Digo, 12! ¡11! ¡10! ¡Nada, ya puedes venir! ¡No me encuentras ni en mil años! ¿Seguro? ¡Imposible! ¡Vamos! No, ¿no quieres que...? ¡No, no! ¡Nada, nada! ¡Es que es imposible que me encuentres! Vale, vale, nada, yo... Nada, mira, si me encuentras... Si me encuentras... Bueno. Uy, buah, lo he intentado, bueno. La verdad. Lo he intentado. Vale, a ver, Jardinuski. Me he escuchado un guantazo, no habrás sido tú, ¿no? Sí, ha sido un guantazo, sí. Sí, pero no te preocupes. Torta, ¿eh? Te preocupes, hombre, te preocupes por mí. Si yo estoy... Hombre, yo tranquilamente. Preocupado cero. A ver, ¿dónde está la Jardinuski? Que yo lo vea. No lo sé, a saber dónde está, ¿eh? A saber dónde está Jardinuski, macho. Yo creo que Jardinuski está por aquí, estoy oliendo. No huelas tanto, porque es que al final te vas a quedar sin olfato. Estoy oliendo aquí, este dragón. No sé yo, por es dónde que puede al estar. Final te vas a quedar sin olfato y claro. No sé yo dónde puede estar Jardinuski. A ver, si me muevo. Jardinuski no está, Si me muevo por aquí un poco. Y hago así. No, yo creo que no. Es imposible. No vas hago... a ver. No sé dónde estará. A lo mejor está aquí dentro. Ha estado bien, ¿eh? Lo has intentado. Y aquí. Pero no has podido encontrarme, ¿Y aquí? Claro. ¡Ay, Trolero, que me he ido! De ahí no estoy. ¿Y dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estaré? ¿Dónde está Jardinuski? No sé dónde está. ¿Cómo me estás viendo tú a mí? ¡Te he pillado! ¡Estás haciendo trampas! No, 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 no. Es que me ha llegado un mensaje en mi móvil. Pues sí, ¡claro! Y, ¡que sí! Y, hombre, te creo yo. Mira qué truco he encontrado. ¡Hola! ¡Aquí estaba! ¡Me cago en la leche! ¡Vaya truco! ¡El que está haciendo trampas eres tú! No, no, esto no vale. Hay que hacerlo otra vez. Venga, vamos a otro mapa. Bueno. Listo. Que no hagas trampas, ¿eh? Que no, que estaba mirando el WhatsApp. ¡Qué tonto! Vale, vale, te voy a creer esta vez. Venga, esta vez ni yo miro el WhatsApp ni tú haces trampas, ¿eh? A ver, es cierto que estáis más dado 12 segundos, entonces se puede encontrar un mejor sitio. Es que han sido 12 segundos clave para tu clave, además, ¿eh? Venga, dos pues, segundos, cuidado. Ahora volvemos a 10, ¿eh? Venga, te cuento hasta 10. Venga, 3, 2, 1 y... ¡10! ¡Ahora, qué lugar! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Trolero! ¡Ay, qué risa más tonta! A ver. ¡Qué risa tan trao, eh! ¡Estoy llegando! ¡Ya salgo! ¿Dónde estará? Creo que tú... No, ¿eh? No, creo que no... No olvides no. Hacer shift, ¿eh? No voy a ser no, que... A ver, es que está habiendo un problema técnico. Y es que este mapa... ¿Qué pasa? Este mapa, para esconderse, hay que hacer parkour. ¡Claro! Hola, buenas tardes. Es que estoy en proceso de esconderme. No madre sé si... mía. Eres más. ¿Te has escondido ya? Hasta aquí no llegas, ya te lo digo yo. Hasta aquí no llegas, con lo malo que eres en parkour. Lo voy a intentar, no te muevas, ¿vale? No, no me muevo, no me muevo, tranquilo. Mira, mira. Y se tira. ¿Qué te he escuchado? ¿Qué te he escuchado? Mira, te voy a dar la última oportunidad para que te escondan date bien. Date la vuelta, date la vuelta. A ver qué haces, escóndete. Vale, me escondo, dame 10 segundos, aunque venga, sea. Venga, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
¿Cómo que 5-4, oye? ¿Tres, dos, ya o qué? Venga, ya puedes venir si quieres. Venga. Uy, a ver, ¿dónde se habrá escondido? Buah, imposible de encontrarme, buah, te lo digo aquí ya. Aquí huele un poco a Hardilusky, ¿eh? No huele a Hardilusky. ¿No huele un poco a Hardilusky aquí? Uy, ¿y esto qué huele por aquí? Uy, ¿por aquí? Uy, ¿y por allá? Uy. ¿Y por aquí? Uy, qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Jardín, ¿qué está pasando aquí? Jardín. ¿No huele un poco Hardilusky aquí? ¿No huele un poco Hardilusky aquí? ¿No huele como a...? ¿No? ¡Ay, me ha caído! ¡No! ¡Te he pillado! ¡Listo! ¡Te he pillado! ¡No! ¡Tienes que volver a subir! ¡Sí, venga, hombre! ¡Sí, hombre! Te espero en el siguiente mapa. ¿Listo? No, no ganas ni una. ¡Qué tonto! ¡Venga! ¡Última oportunidad! ¡Te dejo esta vez 13 segundos! ¡13! Buah, no me encuentras. Imposible. ¡Y venga! ¡Dale ahí! ¿Dónde está la Hardilusky? ¡Venga, venga! ¡Y ahí! ¡Ten cuidado, eh! ¡No vaya a ser! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde vas? Digo, 8, 7, 6... 5, nada, 4, estoy diciendo 3. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Vas muy rápido tú, ¿no? Se viene el 2. ¡Jardí! Nada, nada. Tú no cuentes tanto. A ver si te va a pasar algo. Y... ¿seguro te has escondido bien? Bueno, si me dejas otros 10 segundos, me vuelvo a esconder. Venga, 5. Te dejo 5 segundos. 4, 3. Vale. 2. Vale. 1. Y... ¡Talo! ¡Ya voy! Nah. No me encuentras ni mañana, tú. Ay, Hardilusky. No aquí me encuentras. Bueno, bueno, bueno. Huele imposible a chamusquina. De hecho, mira, por aquí puedo oler. ¿Qué vas a oler? Puedo oler un poco a Hardilusky, pero luego, claro. Uy, va, ahí no llego. Pero luego por aquí ya se disipa el olor. No olvides de hacer sí, ¿no? Shift. Está como ¿eh? Disipado, ¿no? No olvides de hacer shift, amigo mío. Ya, es que no puedo hacer shift. Si hago así, huelo a. Uy. Uy, ¿qué es eso que veo por aquí? Uy, bueno. Uy, uy. Bueno. Uy, uy. Bueno, uy, uy. Ya no huelo, veo patitas incluso. A ver, esas patitas. Uy, uy, uy. ¿Dónde están esas patitas? Que yo las vuelvo a ver. Uy, pero bueno. Pero bueno. Uy, 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 uy. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Uy, uy, uy. Uy, pero ¿dónde se habrá ido ese tío? Vale, vale, patitas. Tranquilo. Yo. Uy, uy. Yo sigo oliendo. Uy, cómo no, no huele. No huelas tanto, ¿eh? Hazme caso que no, no es tan bien oler, ¿eh? Uy, cómo huele. ¡Qué olorcito! Uy, uy, uy. Uy, vaya. Uy, uy, uy. ¡Vaya, qué olorcito! ¡Eres malísimo! Uy, 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 uy. ¡Eres malísimo! Uy. Nada, nada. Escucha, mira que es escondite. Es que es el escondite mágico, ¿eh? Atento. Aquí no lo vas a encontrar jamás. ¿Escondite de qué? ¿Listo? Pues sí. ¿Patitas otra vez? Mira. ¿Pero cómo me encuentras siempre inútil? ¡Patitas y orejitas! ¿Quieres que te cuente mi secreto? Mi pues secreto sí, claro. No es el olfato. Es que aquí pues puedo... ¡Sabía yo! ¡Mira! ¡Eso es una cámara! ¡No es un detector de humo, tonto! Si es que ya sabía yo que no podías estar chateando WhatsApp en Minecraft. ¡Mira, mira! ¡Saluda, cámara! ¡Listo! ¡Tonto inútil! Uy, ¡no, pero la cámara a mí no! ¡Qué tonto! ¡Me voy! ¡Adiós! Hoy voy a traer a mi amigo en Minecraft. He entrado en su mundo y he encontrado su casa. Miradlo, está justo aquí detrás. Yo estoy escondido en un árbol que hay al lado. Así que le voy a trolear de unas cuantas maneras. ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! ¡No! ¡No! Súper espectaculares. Así que muy atentos. Vamos a empezar. Voy a esperar a ver qué hace. A ver. Vale, creo que me voy a ir a la mina. Es lo mejor para el día de hoy. Uy, se va a la mina. Vale, pues si se va a la mina, esperamos a que se vaya. A ver, te vas, te vas. Vete, 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 vete. Vale, vamos para adentro rápido. Vale, esta es su casa. Y a ver, tiene una cama. Tiene aquí unos cuantos cofres. Y, oh, aquí tiene un cofre separado. Vale, creo que lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a empezar con un cofre trampa. A ver, venimos por aquí. Y un cofre trampa es bastante, pues, imperceptible. O sea, te tienes que dar mucha cuenta de que aquí está, pues, esta marca. Así que lo que vamos a hacer es un cofre trampa normal y corriente. Y venimos por aquí y justo debajo hacemos un boquete y ponemos un montón de dinamita para que le explote. Y vamos, es que ni se dé cuenta de, vamos, de lo que ha ocurrido. Vale, esto no vamos a ponerlo. Ponemos esto así. Y, uff, se nota mucho, ¿no? El rojo de la TNT. A lo mejor lo veis, sospecha. Pues vamos a poner... A lo mejor hacemos esto. Se nota menos. La verdad es que se nota bastante menos, ¿eh? Y a lo mejor no se da...
cuenta de que hay más alfombras que de lo normal. Pero bueno, yo creo que da el pego. Creo que da bastante el pego. Así que vamos a esperarle fuera y con una poción de invisibilidad, cuando venga, me la echo. Y pues nada, a ver lo que, qué es lo que hace. Así que venga, 3, 2, 1 y... ¡Soy invisible! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bien! ¡Cuantísimo diamante que he pillado, macho! Vale, tengo que guardarlo. ¿Dónde lo podría guardar? ¿Aquí en este cofre? No, yo creo que... Así, muerde el cebo. Creo que lo mejor es guardarlo aquí. Sí, 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 sí. Voy a guardar aquí todos mis diamantes. ¡Diamante! ¡Pero qué acaba de pasar! ¡No entiendo nada! ¡A tomar por saco la casa! A ver, creo que con esto aquí está. Vamos a poner esto también. ¿Está reconstruyendo la casa? Y esto así. Y ahora así, así, así y así. Vale, perfectamente listo. Ahora ya tengo mi casa de nuevo resuelta. Joder, no sé qué habrá pasado con el cofre este, pero bueno, ya funciona bien. Esto también funciona todo bien. Todo perfecto. Vale, ¿y ahora qué hago? Me va a tocar volver a ir a por diamantes porque es que he perdido todos, tío, con todos los diamantes que tenía. Ay, vale, esa mina la tengo ya bastante vista. Vamos a esta de aquí, a ver qué pasa. Uy, vale, se ha vuelto a ir a por diamantes. Pues a ver, ya no le voy a hacer la misma, que ha reconstruido su casa tal cual, ¿eh? O sea, este chico, madre mía. Vale, pues ahora se me ocurre que podríamos trolearle de una forma más, bueno, menos agresiva, ¿no? Que no tenga que reconstruir su casa 5 veces. Podríamos... ¡Oh! Ya se me ha ocurrido una cosa. Vamos a hacer una cosa justo debajo de su cama. ¿Qué diréis? ¿Qué vas a hacer? Pues le vamos a invocar aquí un par de zombies para que no pueda dormir. ¿Qué te parece? Maravillosa jugada. Así que lo único que hay que hacer es venir aquí y pillar pues unos generadores de zombies. Mira, encima pequeñitos. Y pillamos un yunque y vamos a poner un nombre en la etiqueta. ¿Para qué diréis? Pues para que no desaparezcan, porque como desaparezcan, pues estamos apañados. Se va a llamar... porque no... Ah, vale, si no lo he puesto, pues claro, difícil. A ver, se va a llamar Manolo 1. Toma, Manolo, tú te llamas Manolo. Y tú te vas a llamar Pedro. Ahí está, Manolo y Pedro. Te van a hacer no poder dormir, Jardiluski. Así que esto lo hacemos así, así, así. Y cuando quiera venir a dormir, le dirá que hay monstruos cerca y no podrá dormir en toda la noche. De hecho, vamos a quedarnos aquí dentro con poción de invisibilidad. Y ya veréis, no va a poder dormir. 2000 años más tarde. Joder, macho, qué mala suerte. No he encontrado más que un par de diamantes. Joder, qué mal, qué mal. Ya, echadme la siesta a ver si puedo dormir. ¿Cómo? ¿Cómo que hay monstruos cerca? ¡Si no hay ninguno! ¡No hay ninguno cerca! ¡Ah, sí! ¡Estás tú! ¡Venga fuera, maldito zombie, que quiero irme a dormir, maldita sea! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera y fuera! Y venga, y ya está, venga. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Con esto ya vamos a poder echarnos la siesta y a dormir. ¡No puedo dormir! Al principio creía que era el zombie que estaba afuera, pero ahora no podrá dormir en toda la noche porque se ha quedado con los zombies ahí debajo. Así que veremos mañana por la mañana a ver cómo está. A la mañana siguiente, ¿eh? Vale, ya es por la mañana. Vamos a ver cómo está. Voy a mirarle desde la ventana, a ver qué hace. Míralo. Está ahí. Toda la noche sin dormir. ¡Qué sueño tengo, macho! ¡Pero es que no puedo dormir! ¡Jolines, macho! No ha podido dormir en toda la noche. Bueno, ahora vamos a prepararle, mientras está aquí en su casa, una trampa, bueno, que justo ahora cuando salga se la vamos a explotar. Y diréis, ¿qué vas a hacer ahora? Pues mira, vamos a aprovechar que está ahí. Voy a hacerme invisible para que... Ahí está, para que no me pueda ver. Y vamos a hacerle aquí arriba un mecanismo de pollos agresivos. Y diréis, ¿cómo? Sí, 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 ya veréis. Va a ser una locura. Vamos a hacerlo rápido antes de que salga, que yo creo que no va a salir. Está tan cansado que no va a salir de su casa. Así que vamos a construir el Turbopollo 3000. Vale, necesitaremos poner un bloque de redstone y aquí unos pistones, pero el pistón tiene que estar mirando ahí, ¿vale? Y ahora hacemos así... Y, oye, ¿por qué no funciona? Necesito que este es... Uy, ¿cómo?
Ah, vale, que hay que poner... Ahí está, ponemos la palanca. Y ahora ponemos uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Rompemos y ponemos una gotita de redstone. Mira, nos ha quedado ahí enchufadísima. Esto es importante. Y ahora alrededor ponemos un montón de pistones. Ahí está, que se queden abiertos. Y ahora hay que hacer unas pequeñas cápsulas para que guardemos a los magníficos pollos que van a trolear a Hardiluski. Ya veréis, van a ser increíblemente trolls estos pollos, porque lo que harán será explotar como la primera TNT, no. Pero vamos a poner un montón de pollos en estas cápsulas y cuando caigan, pues Hardiluski se llevará una turbo sorpresa, porque no se lo va a esperar. Ya veréis. Y de hecho, vamos a esperar al momento en el que pretenda hacer algún tipo de cultivo o algo, porque si lleva semillas en la mano, le van a perseguir todos a la vez. Ya veréis. Ahora solo hay que llenar esto de pollos. Un poquito así, un poquito de pollo, rápido. Venga, más pollos, más pollos, más pollos. Vale, ahí hay un montón. Ahora ponemos más pollos por aquí, más pollos por aquí, más pollos por aquí. Estupendo. Ahora más pollos por aquí y más en el otro. Y ya lo tendremos listo. Ahí están, mira, están todos puestas. Vale, voy a ver si planto un poco de... ¡Ya sale! Trigo. ¡Y va! A ver, ¿dónde puedo hacerlo? No sé. No... Se viene. ¿Qué acaba de pasar? No se me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. ¿Pollo crudo? No entiendo nada. Vale. ¡Loco de pollo! ¡Hola, pero de dónde han salido estos pollos! ¡Y le persigue todo! ¡Ale, haz tu cultivo! ¡Vale, vale, vale! ¡Me los voy a llevar a casa! ¡Son míos! ¡Qué guay! ¡No, pero que no! ¡Que no te lo tengo! ¡Todo para adentro! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero de pollo, chaval! ¡Madre! ¡Venid, venid todos, venid todos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vosotros que hay fuera! ¡Ah, ya, ahora sí queréis entrar, eh! ¡Venga, pollo, pollo para mí, pollo para mí! Vale, pues una vez hecho esto, ahora vamos a... Me huelo que próximamente irá a la aldea. Así que lo que vamos a hacer en la aldea va a ser darle la vuelta a todos los aldeanos y a todos los animales que hay por aquí. Y diréis, ¿cómo? Sí, vamos a pillar esto y hacemos... bueno, pues el truco secreto de Minecraft. Y es que si pilláis una etiqueta y le ponéis Dinner Bone y se lo ponéis a un animal o a lo que sea, a un mob, se le dará la vuelta, fíjate. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Así que vamos a hacerlo con todo. Mira, anda con la calva. Para algo sirve la calva y esa nariz tan grande, ¿eh? Para andar con ella. Toma, toma. Toma, toma, necesito más, 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 más. Antes de que venga Hardiluski. A ver, eso es, eso es. Eso es. Uy, y el Iron Golem le hará lo mismo. A ver, date la vuelta, bro. ¡Míralo! ¡Va al revés! ¡Ja! ¡Es la leche! Eso por aquí. Tú, 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 tú. Toma esto para ti también. Y aquí hay un montón. Aquí hay un montón. Pues toma, toma. Date la vuelta. Tú también. Tú también. Venga, venga. Mira, mira, mira. Toma, toma. Listo. Y toma, toma. Listo. Y toma. Tú también. Vale. Y este se ha quedado aquí pensando. ¿Y por qué está todo el mundo dando la vuelta? Pues toma. Tú también. Vale. Y estos tres, pues también. Vale. Listo. ¡Ya estaría! Ahora solo hay que esperar que venga Hardiluski. Voy a pillar una poción de invisibilidad. Y le voy a esperar. A ver, ¿dónde está la invisibilidad? Que no la veo. ¡Ay, que me va a pillar! Vale, ya está. Vale. Le voy a esperar. A ver si viene. Le voy a esperar justamente aquí. ¿Ya va? Voy a ir a pillar un poco de pan en la villa. Seguramente haya un poco más. No recuerdo haber pillado todo. ¿Qué está? Porque hay aldeanos dados la vuelta. Porque hay aldeanos que caminan con la cabeza. No estoy entendiendo nada. ¿Pero qué pasa, tío? No, aldeanos, ¿por qué andáis al revés? ¿Por qué? ¿Qué os pasa? El gatito, el gatito. Uy, 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 los aldeanos. Uy, los aldeanos caminan al revés. No tiene ningún sentido. No tiene sentido, pero. ¿Por qué hay un golem de hierro al revés también? ¿Qué dices? ¿Pero qué pasa en esta aldea? Está maldita. Oh, igual me tengo que ir de aquí rápido, ¿eh? Porque es que yo no quiero acabar dando la vuelta. Hay que quemar el pan. Uy, 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 uy. Vale, aquí hay pan. Mira, ¡no! ¡Se quema el pan! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Píllalo rápido, píllalo rápido, píllalo rápido, píllalo rápido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que no se queme el pan! ¡Esta villa está completamente maldita! ¡Una oveja ha dado la vuelta! ¡Un burro ha dado la vuelta!
Nada, nada, me voy, me voy. ¡Me ha pegado el burro! ¡Me ha pegado el burro! Uy, 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 voy a pillar el pan, voy a pillar el pan, voy a pillar el pan. Y me voy de aquí corriendo. No me quiero acercar más a esta villa. Jamás. Eso sí, el pan me lo quedo. Y ahora, antes de que venga, le vamos a dar la vuelta a todos sus pollos de casa. Que por lo que sea, pues se los ha quedado. Pero bueno, ahí está. Venga, venga. Daos la vuelta a todos. Daos la vuelta. Pollitos, pollitos. Uy, hay un montón de pollitos pequeños, ¿eh? Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. La vuelta, la vuelta. Uy, que se escapa. No, 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 perdón, perdón. Vale, 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 vale. Eso es. Eso es, eso es, eso es. Venga, estos también. Venga, venga. Uy, que ha abierto el cofre. Vale, 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 vale. Más, 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 más. Tíralos, están todos dados la vuelta. Esto es una locura. Ahí está, ahí está, ahí está. Y bueno, todos, es que es un poco complicado. Pero bueno, la mayoría están dados la vuelta. Así que dale, Galdusky, la que te espera cuando llegues. Te voy a hacer y me voy a hacer invisible. Me voy a quedar aquí, más invisible. Dale, vamos a esperarle aquí, a ver qué pasa. Me voy a quedar con todo el pan. Pero vamos, que yo esa villa no vuelvo en ningún momento. No, es que... ¿Qué? ¿Por qué están todos mis pollos dando la vuelta? Ay, no, 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 no. Vale, voy a recoger todos los huevos y me voy de aquí. Me voy a mudar de casa. O me mudo de casa o los mato todos. Pero es que son muchos. Venga, todos fuera. Tengo una idea, tengo una idea. Todos fuera de casa, venid, síganme. Os vais todos de aquí. Fuera todos, fuera todos, fuera todos. Nada, nada, no quiero ni uno de estos pollos en mi casa. Fuera, venga, salid, salgan, salgan. Salgan de mi casa, salgan. Venga, todos fuera, todos fuera, todos fuera. Salgan, vale, perfecto. Ya está, ya tengo mi casa completamente libre de animales dados la vuelta y de maldiciones. Ay, de verdad, qué asco, macho. Y sigo sin poder dormir. Ay, me arrepiento. Volved, 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 amigos. ¿Qué? ¿Por qué están muriendo? No, volved, a casa, volved. Me he arrepentido, me he arrepentido. ¡Por! ¡No! El pollo Ramón. ¡Ay! ¡Pollo Ramón! Vale, ahora creo que Hardy se ha ido a por diamantes otra vez, porque antes al final no había ido. Y lo que vamos a hacer es que, claro, imagino que querrá guardarlo aquí, porque, bueno, creo que este cofre es el cofre de los diamantes. Antes los había guardado aquí, o bueno, quería guardarlos aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser un mecanismo roba diamantes. Y diréis, ¿cómo? Pues mira, vamos a poner un poquito de tolvas, que de hecho hay que cambiar el cofre. Vamos a ponerle este y hacemos tal que así. Hacemos tal que así. Y vamos a hacer un conducto que lleve aquí fuera. Y es que la cosa es que el diamantito no lo vamos a llevar, porque cada vez que ponga un diamante aquí, mirad, cada vez que pille y haga esto, y si yo abro aquí, mira, van apareciendo los diamantes cada vez que abro el cofre. Y me los quedo, ¿eh? Eres un enfermo, amigo. Yo creo que es genial, así que venga. En cuanto venga y deje... Uy, creo que se han quedado aquí muchos diamantes. Mira, mira, están llegando diamantes aquí. Esto es mío, dámelo. Ahí está, vale. Pues no se puede dar cuenta, ¿de acuerdo? Hay que hacer tal que así, así, así y así. Se ve un poquito, pero bueno, vamos a hacer la misma de antes para que no se dé cuenta. De hecho, hacemos, yo creo que con poner esto así, sobra. Y así no se dará cuenta, ¿vale? Y por fuera, el diamantito es mío. Vale, hacemos así. Y podemos hacer así para que no lo vea, ¿vale? Y nosotros aquí vamos pillando todos los diamantitos, ¿eh? Así, 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 así. Y de hecho, podemos poner una trampilla. Una trampilla de color verde, como esta. Vale. Así. Vale, y ahora solo hace falta esperar que vuelva con una poción de invisibilidad y esperamos aquí a robarle todos los diamantes. ¡Qué bien! He podido recuperar unos cuantos diamantes. ¡Menos mal, menos mal! Es que, macho, de verdad. Vale, con estos diamantes voy a poder hacer un montonazo de cosas. Ahí los dejo. Vale, entonces, ahora lo que yo quiero es... voy a hacerme... ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué? No tengo madera. Vale, antes de nada, voy a hacerme... ¿Por qué? Porque quedan 45 diamantes. ¡Había puesto un stack de diamantes ahí! ¿Qué ha pasado? No. Oye, ¿qué es lo que suena? ¿Por qué hay algo sonando? No entiendo. ¡30 diamantes! ¡No, no, 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 no! ¡No vuelvo a poner los diamantes ahí! ¡No, no, 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 no! ¿Pero por qué me está desapareciendo? ¡No entiendo nada! ¿Se los ha llevado? ¿Yo hago así? Uy, un pan para mí. ¡Mi pan! ¡Ha desaparecido! No vuelvo a poner nada en ese cofre. ¡Esta casa está maldita! ¡La tengo que dar! ¡Claro! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy! No, no te vayas. Bueno, le hemos robado 34 diamantes. Esto es increíble. Pues toma, adiós diamantito, a la lava. Vale, creo que Hardy se ha vuelto a ir, que ha dicho que se iba de casa, pero bueno, yo creo que volverá. Vamos, se arrepentirá, dirá, qué pereza hacer otra casa. Y yo tengo un objeto mágico, y es la varita de hielo. Y es que vamos a convertir toda su casa en una zona congelada.
Y es que todo va a tener... Mira, mira, mira. No le va a quedar ni flores. Todo lleno de hielo. Va a tener unas ices. Mira, hasta el árbol va a ser de hielo. Fíjate. Bueno, madre mía. ¿Y su casa? ¡Su casa de hielo! ¡Una casa de hielo! ¿Quién no querría ser Frozen? Pues claro, Jardinuski. Ahí está. Y más adentro, a ver. Si me pongo dentro con esto. ¡Toma! ¡Toma una! A tomar por saco la... ¡Adiós a las camas! Pues vale, solo su casa va a estar literalmente en Nevada. Así que vale, espero que le guste un poquito. Fíjate cómo ha quedado. Ha quedado increíble. Vale, a ver su reacción. Bueno, mejor, pensándolo bien, voy a volver a mi casa. Viene por allí. Construir otra, qué pereza, macho. Míralo. ¿Pero qué le ha pasado a mi casa? Uy, uy, uy. Está toda congelada. ¿Pero qué hará que vivo en un cubito de hielo? ¡No! ¡Mi cama también está congelada! No me lo puedo creer. Ahora no tengo ni cama siquiera. No. Ahora sí que me voy a tener que ir de aquí 100%. Ya no puedo vivir aquí. A mí, además, a ver, me gusta el frío, pero esto igual es demasiado frío. Pero sí, fíjate, está toda la casa rodeada de hielo. Todo el bioma. Se ha hecho un bioma de hielo esto. No puedo entender nada en absoluto, tío. ¡Qué rabia! ¡Que no me gusta nada! ¡Eh! ¡Mi cama! ¡Sí! Vale, al menos las he recuperado. Me voy a llevar lo esencial y yo creo que me voy ahora sí que sí. Yo no puedo vivir aquí. Es que hace demasiado frío. Me voy. Se acabó. Me llevo un horno y ala. Me voy de aquí. Paso. ¿Se va? Vale, ya se ha descongelado su casa. La verdad que, a ver, era algo temporal. No lo entiendo. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar dónde está Jardinuski para hacerle una broma voladora. A ver si lo encuentro. A ver. ¿Dónde está? A ver dónde estoy. ¡Míralo! Está ahí. A ver, a lo mejor está FK. Si está FK nos viene perfecto. A ver, no se menea, ¿no? No, no se mueve. Vale. A ver, a por aquí. ¿Hola? ¡No se mueve! Vale, se ha ido. Estupendo. Vale, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente y es una trampa tramposa. Y es que vamos a pillar bloques de slime, pistones, un bloque de redstone. Y con esto vais a flipar. Vamos a talar debajo de él. Vamos a cavar un poquito. Cavamos. Venga. Jardinuski, un poquito por aquí. Rápido, antes de que se despierte o vuelva al ordenador o lo que sea. Venga, un poquito. Vamos, rápido. Vale, un poquito más. Más. Y vale, listo. A ver, esto es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es ponerle 3 bloques de slime hacia abajo. Luego 2 hacia los lados. Y luego 1 por aquí. Y creo que es uno más. Así que con esto va a ser muy gracioso. Y es que ahora hay que ponerle un pistón pegajoso mirando hacia aquí. Y ahora un pistón pegajoso mirando hacia arriba. Ahí está. ¡Está preparado! Y ahora lo único que hay que hacer es ponerle aquí el bloque de redstone. ¡Y te vas hacia arriba! ¡Te vas hacia arriba! Es la máquina de... ascensor. Yo le llamo ascensor, la verdad. Comúnmente llamada ascensor. Mi corazón tiene pura maldad. Así que, Ale, como se despierte estando muy arriba, lo vamos a pasar mal para bajar, la verdad. Así que, Ale, buen viaje, amigo. 3000 años más tarde. Ay, Dios mío. ¡Ahora! ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy subiendo todo tantísimo antes? Se me han bugueado hasta los bloques estos. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué sigo subiendo? ¿Por qué? Porque estoy... ¡Está mi casa ahí! ¡Ay, pero es que ahora si me tiro voy a... ¡Ay! ¿Pero por qué estoy subiendo tanto? ¡No entiendo nada! ¡Deja de ver todo! ¡Uy, wow! ¡Estoy con él! Hay muchísima niebla. No veo nada en absoluto. Ya no hay agua en ningún sitio. Me voy a quedar aquí para siempre. ¡Hala, qué tortazo! Vaya torta me he dado, macho. ¡He canastado! Ok, y ahora antes de que vuelva a casa, porque a saber dónde ha aparecido, vamos a llenarle toda la casa como si se estuviese quemando. Vamos a ponerle un montón de humo por la casa. Y diréis, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Pues mirad, rompemos por aquí abajo así un montón. No hace falta ponérselo entero, ¿vale? Pero hacemos así. Y ahora hay que llenarlo todo de hogueras. Así, con esto por aquí, de campamentos de estos. Porque esto
lo que hará será soltar un montón de humo, ¿veis? Y parecerá que se está quemando su casa. Así que ahora cuando vuelva dirá, pero bueno, ¿qué está pasando? A ver, cuidado porque es que ahora no veo casi. Y diréis, ¿pero vas a poner bloques? Claro. Sí, sí, sí. Pones bloques y el humo sigue sobrepasándolo. O sea, el humo aparece por encima del bloque que hemos puesto de madera. Así que va a parecer que se está quemando su casa entera. Así que ya veréis qué gracioso cuando venga. ¡Qué susto se va a llevar! Me escondo, me escondo. A ver si viene. Mira, mira, mira. ¿Dónde está? Ay, Dios mío, qué torta me he dado, macho. Me duelen las piernas muchísimo. ¡Uy, bo! Ay, de verdad, es que, no me ha visto. Es que es terrible, la verdad. Ay, pero... ¿Pero qué está pasando? Porque me cuesta respirar un poco, la verdad. Es como si se estuviese quemando la casa. Ay, Dios mío. Ay, ¡ay, Dios mío! ¿Pero qué pasa? ¡No entiendo nada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡Es que esta casa está completamente maldita! ¡Cierro las puertas! ¡No, abre las puertas, que se ventile! ¡Abre los cristales, que se ventile esto, por favor! ¡Ventílate! ¿Pero por qué hay fuego dentro si no hay? ¡No hay nada de fuego! ¡Solo hay humo! ¡Que se ventile, por favor! ¡Que se ventile! ¡Ventílate, ventílate, ventílate! Esto está siendo... no puedo más con esta casa, de verdad. Me está trayendo por el camino de la amargura. ¡Ay! Bueno, ya está. Le hemos quitado todo el humo. Y ahora vamos a hacer la última, que yo creo que ya es suficiente. Vamos a quitarle toda la alfombra. Y vamos a ponerle la alfombra venenosa. Y diréis, ¿cómo es eso? Pues mira, solo hay que hacer así. Poner un poquito de pez globo, que es tal que este. Y ahora, en cuanto entre, se va a pinchar porque vamos a poner aquí un montón. Y ahora, mira. Uy, ahí no. Ahí está. Porque podemos hacer que las alfombras floten y se va a quemar. Bueno, quemar no. Pinchar y envenenar. Y va a ser super troll. Vale, vamos a esperarla aquí con una poción de invisibilidad. Vale, vale, vale. Mira, perfecto. Mira el veneno. Ya tengo un montonazo de diamantes que... Se está... ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Hola! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero! ¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado? ¡No entiendo nada! ¡Dios! ¡Qué troll ha sido esta! ¡Joder, macho! ¿Pero qué ha pasado? No entiendo. No, no ¡Harry! ¿Trolero? ¡Oye! ¡Oye, trolero! Mira, entra a mi casa, a ver si notas algo extraño. ¡No pasa nada! ¡Está todo bien! No, no está todo bien. ¡Pasa algo! Oh, ¡ah! ¡Pasa algo raro! Es verdad. Es que mira, hay un poquito de... ¡Oh, no! ¿Pero por qué hay eso aquí? ¡No entiendo! ¡Peces globo! ¡Sal de ahí, hombre! ¡Que te pinchan! ¡No! ¡Deja de entrar! ¡Deja de entrar! ¡Te he estado troleando muchísimo! Es que, trolero, creo que mi casa está maldita. Siempre pasa algo raro. Que no, que te acabo de decir que te he troleado yo. ¿Ah? ¡Desgraciado! ¡Pero serás inútil! ¿Por qué me troleas? Porque, bueno, he grabado un vídeo y ha quedado súper gracioso. A la gente le va a gustar, ya verás. Pero a mí no. Bueno, pero ya está, ya he terminado, no te preocupes. Ya puedes volver a tu casa, mira. Te devuelvo todo. Mira, voy a pillar una esponja y hacemos... ¡Hala! ¡No, pero déjala! Si es que eres masoca, hombre. ¡Qué asco, macho! Oye, quita de aquí. A ver, oye, los peces estos. Venga, venga, para abajo. Venga, enterrados. A ver, vale, ya está. Vale, Jardinuski, ya puedes volver a tu casa. Todo vuelve a la normalidad.